Entonces, pues, una pregunta, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro por qué y cuál es nuestro para qué? Esto es muy importante entender que aquí estamos en un momento de culminación en el marco del sistema nacional. No, espérate, tenemos otros micrófonos. Vamos a ser juiciosos. Vamos a ser juiciosos y este es un llamado para todos. ¿Cierto? Es que cuando uno está hablando y tiene la retroalimentación auditiva, es muy complicado concentrarse. Entonces, por favor, es que este, no alcanzo yo a ver, sinceramente. No sé si es de Sandra. Mira, Sandra Amarillo, si tú me estás escuchando, creo que tiene la potestad de silenciar micrófonos aquí. Tenemos una persona que está conversando y no nos deja continuar. Sí, es que está bloqueada la opción de poder hacer eso en este momento, de silenciar los micrófonos al ingresar. Bueno, entonces volvemos a hacer el llamado. Gracias, Diana. Volvemos a hacer el llamado. Miren, vamos a concentrarnos. Porque ha pasado, ¿cierto?, que incluso nos pasan chascos horribles cuando tenemos los micrófonos abiertos o los videos abiertos. Manténganlos por defecto silenciados, incluso sus cámaras también, apagadas por cualquier cosa. Hemos tenido situaciones un poco incómodas en los últimos webinarios, entonces mantengamos siempre nuestros micrófonos y las cámaras, incluso silenciadas y apagadas. ¿Cuál es nuestro propósito del día de hoy? Es muy sencillo, es dialogar. Es conectarnos, es coordinarnos en el marco del Sistema Nacional de Discapacidad y para quienes no lo recuerdan, la Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad es el ente articulador, el ente lidera la rectoría del Sistema Nacional de Discapacidad. ¿Cómo puedo hacer más? Estoy en reunión. Volvemos escribe a hacer. Por eso dice, no tienes micrófono, por favor. Por favor, la idea es que Vicky apague el micrófono. Vamos a estar concentrados. Vuelvo, ¿sí? No me cansaré, voy a ser muy reiterativo. Yo soy el cuidador del tiempo y el cuidador de la sesión. Entonces, pues rogamos también la colaboración de todos para que nos conectemos en este sentido. ¿La idea cuál es? Conectarnos entre las instancias gubernamentales, las instancias territoriales, ¿cierto? La sociedad civil, los comités departamentales y municipales de discapacidad para dar a conocer la oferta de servicios de los ministerios y de las entidades del Estado, porque no solamente son los ministerios. Ya más adelante les iré presentando a quienes van a estar y las recomendaciones que permitan alcanzar y avanzar hacia una inclusión social, laboral y productiva de las personas con discapacidad en nuestro territorio de la Amazonía. Entonces, un agradecimiento muy especial a las gobernaciones y a sus líderes, a Jesús Galindo Cedeño, nuestro gobernador del Amazonas, a Eliezer Pérez Galvis, nuestro gobernador del Vaupés, a Juan Carlos Iral Gómez, gobernador de Guainía, del departamento de Guaviare, a Heider Giovanni Palacio, a Arnulfo
Gasca Trujillo Ríos, del departamento de Caquetá, y Aguanejers Florencio Rosero, del departamento de Putumayo. Y adicionalmente, pues también a sus delegados que tendrán su participación y en su momento haremos las respectivas presentaciones. Entonces, sin más, les quiero presentar rápidamente y muy sintéticamente qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. En esta jornada, para que estemos preparados, estaremos aproximadamente hasta las 11:30 de la mañana. Esperemos que el tiempo sea amigable con nosotros y para eso nosotros lo vamos a respetar. Hay unos tiempos, yo soy el cuidador del tiempo y tendremos ya las participaciones, les anunciaré en su momento y vamos a ser, digamos que muy respetuosos, muy rigurosos. Yo tendré la autorización de mí mismo para poderte decir si tú estás participando, ¿cierto? Te digo 30 segundos antes, bueno, son un minuto dependiendo que ya te quede ese tiempo y definitivamente cuando se cumple el tiempo, pues tienes que hacer caso. ¿Por qué? Porque es que hay que respetar las participaciones de las demás personas, ¿de acuerdo? Recomendaciones también para las personas que requieren el servicio de interpretación de lengua de señas, por favor, estén pendientes. También tenemos la persona que en algún momento nos va a indicar que hay relevo, que vamos a hacer el cambio. Entonces, suspendemos unos segunditos y vamos a tenerle paciencia porque estos son ajustes que hacemos en la transmisión de este webinario. Recordemos que quienes requieran el servicio de interpretación pueden anclar el video de los intérpretes solamente pasando el cursor encima del video o del nombre, aparece un chinche. Entonces, un chinchecito como un punzoncito y lo oprimen y ya queda anclada la pantalla para que siempre permanezca visualizada. La agenda, básicamente, pues estamos haciendo nuestra avenida, vamos a hacer la apertura con las palabras de nuestro consejero presidencial para la participación de las personas con discapacidad, el señor Jairo Raúl Klopatowski Guisáis. Luego vamos a tener una breve presentación por parte de los profesionales de la consejería a cargo de la profesional de la consejería Diana Olaya, que nos va a contar algunas acciones de los territorios, acciones en los territorios por parte de la consejería. Y luego introducimos el saludo de los delegados a los departamentos, unos breves minutos, unos un minuto, dos minutos para que cada delegado haga su saludo. Y luego si venimos con todos, nos vamos a ir con los representantes de los departamentos, los representantes de los referentes departamentales de la población con discapacidad. Enseguida estaremos escuchando las ofertas institucionales y las respuestas a las inquietudes que establecen los representantes de discapacidad. Y finalmente la consejería con su equipo hará unas conclusiones y se consolidarán los compromisos para estar terminando aproximadamente entre las 11:30 y máximo pues 11:45. Entonces, sin más, soy Ricardo Becerra, su conductor, su anfitrión del día de hoy. Y con estas palabras introducimos al señor consejero presidencial para la participación de las personas con discapacidad, el señor Jairo Raúl Klopatowski Guisáis. Jairo, cielos azules y bienvenido. Abres tu micrófono, Jairo, por favor, consejero. Algo sucede con el... Ya. Listo. Consejero, cielos azules, bienvenido. Ricardo, muchísimas gracias por esa conducción de este evento Foro Región de Amazónica. A todos nuestros queridos gobernadores, a todos los secretarios que nos acompañan, sociedad civil que nos acompañan también, nuestros queridos intérpretes que nos han acompañado también. Fuertes abrazos para todos los servidores públicos que nos acompañan en esta aventura para articularnos, para trabajar, para construir, y como decía nuestro presidente Duque, para construir país. Esta forma de articulación es muy importante porque la consejería presidencial articula toda la política pública, tanto con los ministerios, con los departamentos administrativos, y queremos, a través del Plan Nacional de Desarrollo, en su capítulo 13, articularnos con ustedes, municipios, departamentos, para que podamos entre todos construir, jalonar, sobre todo para nuestra población con discapacidad y nuestras cuidadoras, que hoy en día pues, podemos estar por encima de los 4 millones, cerca de los 5 millones. Pero realmente no tenemos las estadísticas reales
a pesar de los ingentes esfuerzos que hemos hecho con el Departamento Nacional de Planeación, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio del Interior, con el Departamento de Prosperidad Social, el DPS, para poder localizar dónde estamos todos, para que todas las ayudas que está trabajando el Gobierno Nacional pueda llegar a cada uno de los rincones del país. Por eso es que este foro de la Amazonía es tan importante y yo quiero agradecerle a todos los organizadores de la Consejería Presidencial, nuevamente a todos los servidores públicos que nos acompañan. Muchísimas, muchísimas gracias. En el departamento del Amazonas se registra un total de 76.589 habitantes, el cual el 4.1% tiene alguna discapacidad, que es supremamente alto. Creeríamos que es más alto. De todas maneras, cuando hablamos de un 4% es absolutamente alto. En el departamento del Caquetá se registra un total de 401.849 personas y se registra un 7.3% que tiene algún tipo de discapacidad. Solamente miremos, si es el 7% de 400.000, estamos llegando casi a los 30.000 personas con discapacidad. En el departamento del Amazonas estaríamos hablando de casi más de 4.000 personas que tienen algún tipo de discapacidad y que seguramente muchos de ustedes que nos están viendo y escuchando en ese momento no tienen ningún tipo de apoyo porque no han surtido realmente las inscripciones a los diferentes programas que tenemos. Y eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy también. En el departamento del Guainía se registran 48.114 personas, 4.5 población con discapacidad. Es decir que podríamos estar hablando de casi 2.000, 3.000 personas que estén, digamos, registradas. En el departamento del Vaupés se registran 40.797 personas, 6.2 tienen algún tipo de discapacidad. Estamos hablando de casi 3.000. En el departamento del Putumayo se registra un total de 348.182 personas, de los cuales el 10.5, que es bastante alto, tiene algún tipo de discapacidad, es decir, estaríamos por encima de los 34.000 colombianos con algún tipo de discapacidad. En total estamos hablando que en estos 6 departamentos tenemos que llegar con la oferta del Gobierno Nacional a 80.265 personas con algún tipo de discapacidad, a sus familias, a sus cuidadores y a sus cuidadoras. Según las cifras de la Función Pública, en la actualidad 60 personas con discapacidad se encuentran vinculadas a 28 entidades públicas de la región amazónica. De las 6 gobernaciones, solo 2 cumplen con la cuota establecida en el decreto 2011, del año 2017, que son Caquetá y Guaviare. En cuanto a las alcaldías capitales, solo la alcaldía de Florencia cumple con la cuota, han vinculado a 5 personas con discapacidad. En el departamento del Amazonas, 4 personas con discapacidad se encuentran vinculadas en tres entidades públicas del departamento, de las cuales solo el Hospital San Rafael de Leticia cumple con la cuota. En el departamento del Caquetá, 38 personas con discapacidad se encuentran vinculadas a 12 entidades públicas del departamento, de los cuales se destacan las alcaldías de Florencia, Albania, Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairá, Montañita, Milán, Puerto Rico, San José del Fragua y Solita, que cumplen con la cuota. En el departamento del Guaviare, 4 personas con discapacidad se encuentran vinculadas a una entidad pública, que es la gobernación con la norma. En el departamento del Guainía, no hay personas con discapacidad vinculadas a entidades públicas. Ni siquiera en la capital, en Puerto Inírida, no se está cumpliendo. En el departamento del Putumayo, 12 personas con discapacidad se encuentran vinculadas a 10 entidades públicas del departamento. Se destacan las alcaldías de Orito, Puerto Asís, Puerto Guzmán, San Miguel y Villagarzón, así como la empresa de servicios públicos en Porito, el Hospital José María Hernández de Mocoa, el Hospital Fronterizo La Dorada y la Personería de San Miguel, las cuales cumplen con la cuota.
En el departamento del Baupés, dos personas con discapacidad se encuentran vinculadas en dos entidades públicas del departamento y que cumplen con la cuota, siendo esta el Hospital San Antonio de Mitú y el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Mitú. ¿Cómo hago para grabar esto? Consejero, discúlpeme un segundo, por favor. Volvemos a recomendar el silencio en los micrófonos. Es muy importante el respeto en la sala. Estas son nuevas dinámicas a las cuales nos estamos acostumbrando. Vamos a ser honestos con ustedes. Es la primera vez en todos nuestros foros regionales que utilizamos esta plataforma. Todos estamos aprendiendo. Entonces, hagámoslo juntos, siempre juntos. Entonces, respetemos. Y en este momento el señor consejero Jairo Raúl Kropatowski nos está dando una información muy importante y no podemos interrumpirlo. Entonces, agradecemos su respeto y sus acciones. Consejero, por favor, continúe. Gracias, Ricardo. El top de las tres entidades que tienen a más personas con discapacidad en la región amazónica se encuentra en Caquetá y son el Hospital Sor Teresa Adele del Doncello con 11 personas con discapacidad. El Hospital Regional María Inmaculada con 7 personas con discapacidad y la Alcaldía de Florencia con 5. Las cifras del Servicio Público de Empleo en cuanto a las colocaciones de personas con discapacidad en la región amazónica, desde el año 2016 al año 2019, el Servicio Nacional de Empleo registra en el departamento de Caquetá 7 colocaciones de personas con discapacidad. Putumayo registró 3 personas con discapacidad. Y en el Amazonas se registró una persona con discapacidad. En total, para esos 3 departamentos se registra 11 personas empleadas en 3 departamentos. En cuanto a los avances y registros de personas con discapacidad en el Servicio Público de Empleo, por departamentos tenemos Caquetá, en total 99 personas. Putumayo, 21 personas. Amazonas, 13 personas con discapacidad, para un total de 133 personas. O sea, Estamos avanzando y nos falta mucho más. ¿Cuáles son los programas del beneficio del gobierno en cuanto al Departamento de Prosperidad Social? Tenemos Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Adulto Mayor. En la suma total de hogares con al menos una persona con discapacidad en Familias de Acción, quince personas. Hogares con al menos una persona con discapacidad cobijadas por el IVA, la devolución del IVA, tenemos 6.014 personas. Familias, qué pena que me entré una llamada y estoy aquí por el celular. Sí, Ricardo, nos estamos dando cuenta, llamada, consejero. Tranquilo, ahí está sonando los piticos. Sí, Sandra, si puedes llamar por favor a Osvaldo, al conductor, que yo lo llamo ahorita, que está insistiendo. Gracias. Familias con al menos una persona con discapacidad cobijadas por el IVA, vuelvo y lo repito, 6.014. Familias con al menos una persona con discapacidad cobijada por ingreso solidario, 7.192. Es muy importante establecer y entender que ingreso solidario es un programa, y usted lo conoce muy bien, de la primera dama, bajo el paraguas de ayudarnos, nos hace bien. Y tenemos a través de ingresos solidarios, que son los 165.000 pesos que se están entregando en 3 mensualidades, en 3 cuotas. Y se están entregando también los mercados en diferentes plataformas o diferentes, o a través de dinero o a través de mercados. La suma total de hogares con al menos una persona con discapacidad dentro de Jóvenes en Acción, tenemos 890. Hogares con al menos una persona con discapacidad cobijada por Colombia Mayor, 10.904. La suma total de hogares con al menos una persona con discapacidad que no están cubiertos por ninguno de los programas gubernamentales, 4.527. Y allí es donde tenemos, necesitamos, Ricardo, para que nos ayuden ustedes, los secretarios, alcaldes y gobernadores, para llegar a esa población que hoy no están recibiendo. Entonces, necesitamos articularnos muy bien para que llegue la mano, la ayuda que está en ese momento, están agobiadas, tienen nuestras familias angustiadas, que están en ese momento, para que llegue esa mano a través de ustedes. Acordémonos que la Consejería Presidencial no tiene presupuesto. Nos articulamos con las entidades del gobierno y a través de ella vamos directamente a los municipios y los departamentos con ustedes. Ustedes son nuestros aliados naturales. Para la Consejería, en el marco de la línea estratégica de fortalecimiento del Sistema Nacional de Discapacidad,
desarrolla el fortalecimiento institucional y la gestión a través del Sistema Nacional de la Discapacidad, en el cual se desarrollan las siguientes acciones. Quiero que entiendan también que la Consejería Presidencial hoy es el ente rector del Sistema Nacional de la Discapacidad. Y al ser nosotros el sistema rector, tenemos que articularnos también como presidente del Consejo Nacional para la Discapacidad, que hace parte del Sistema Nacional para la Discapacidad, articularnos para que se desarrollen esas políticas públicas de educación, de vivienda, que ya tocaremos con nuestros servidores públicos y adelantaremos para que tomen atenta nota y entre todos trabajemos para que sepan cuáles son los programas que tenemos, porque dentro de tanta información hay muchísima desinformación y necesitamos que ustedes nos ayuden para que esa información llegue con toda la veracidad. Estamos trabajando dentro del sistema de la articulación y apoyo de asistencia técnico-sectorial. Cuenten con nosotros, cuenten con el Consejo Nacional para la Discapacidad, cuenten con la Consejería, cuenten con el sistema, con los funcionarios, con los servidores públicos, que estamos prestos para que jalonemos entre todos hacia el mismo norte. En el plan de la Consejería Presidencial para la Población con Discapacidad, para la construcción de diálogos participativos en los territorios, que es lo que estamos haciendo en el día de hoy, nosotros como objetivos tenemos brindar herramientas, contenidos, que esto más adelante lo explicará Diana Olaya, seguramente cuáles son las funciones, ella como directora de enlaces territoriales, y nosotros coordinamos y articulamos, obviamente, esta política pública, e impulsamos y fortalecemos, tenemos estos foros regionales para dialogar, lo que necesitamos es dialogar, lo más importante es que nos articulemos y hablemos el mismo lenguaje todos, y este año la Consejería busca desarrollar 7 foros regionales. Ya hemos desarrollado 3. En total, este año estaremos trabajando con todos ustedes. Así pues que yo quería darle esta voz de saludo, de bienvenida, agradeciéndolo eternamente, nuevamente por todos los funcionarios que nos acompañan, por la sociedad civil, por nuestros intérpretes, por todos los funcionarios en general de cada una de las gobernaciones y de las alcaldías que nos acompañan. Así pues que, como dice mi gran amigo Ricardo Becerra, cielos azules para todos ustedes, un gran abrazo, y seguiremos y abrimos entonces el foro para que comencemos a desarrollarlo y comencemos ya a buscar las informaciones que todos queremos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Consejero, muchísimas gracias. Palabras muy alentadoras, muy llenas de datos, súper interesante. Además, porque siempre hemos entendido que este territorio Ricardo, ha estado falto. Vamos a hacer cambio de intérprete. Maravilloso. Entonces, ya sabemos, nos tomamos unos segundos para que Laura pueda hacer el relevo con John. Ok, listos, vamos a esperar. Listo, ya tenemos a Laura. Laura, bienvenida, nuestra intérprete de Lengua de Señas Colombiana, de FENASCOL. Un agradecimiento para ustedes, también para su director, Henry Mejía, por todo este apoyo que nos están brindando y a todo su equipo de trabajo. Le estaba diciendo, consejero, que estos son datos impresionantes también, porque siempre hemos entendido que el territorio de la Amazonía ha clamado siempre la atención por parte del gobierno. Siempre ha clamado porque a veces no es que los olvidemos, no es eso. Yo sé que aquí hay muchísimas, digamos que acciones que propenden por esto, pero estos datos que usted nos está dando, ¿cierto? Estos procesos de inclusión productiva y de empleabilidad incluyente, pues sí son significativos, porque antes no los teníamos. Entonces creo que esto es muy importante, los pasos que estamos dando de un tiempo para acá, y llevamos ya 13 años con un Sistema Nacional de Discapacidad, y usted está liderando en este momento pues esta agencia de profesionales con su liderazgo, y estamos pisando territorios, estamos construyendo estas oportunidades. Entonces sus palabras y también estos datos creo que son muy merecedores también de reconocimiento para las instituciones del Estado, ¿cierto? Las entidades públicas, para quienes no lo sepan, pues no sé si el consejero, yo me perdí, no sé, de pronto, esto está estipulado por ley. Esto es el decreto 2011 del año 2017, creo que es, consejero.
del 2017, entonces esto es un deber del Estado. Entonces queremos que ustedes, los territorios, se sientan también acompañados por el Estado. A veces hacemos críticas sin conocer la información y también hay que reconocer las buenas prácticas en todo este proceso. Consejero, muchísimas gracias. Pues lo invitamos a usted para que nos siga acompañando en la medida de su disponibilidad. Yo sé que usted siempre está pendiente de todos estos escenarios. Entonces, muchísimas gracias y en nombre propio también le agradezco su presencia. Muchas gracias, Ricardo. Bienvenidos todos. Mil y mil. Ok, entonces vamos a continuar con la agenda. Voy a hacer una pregunta técnica. Ustedes saben que todo está fríamente calculado para que suceda cualquier cosa. Entonces, voy a hacer una petición, simplemente coordinar si algunos de los profesionales de la oficina tienen la presentación que viene, que básicamente son las acciones territoriales de la Consejería. Ricardo. Dime, Dianita. Hola, bienvenida. Hola. Les presento a Diana Olaya, ya la mencionó el consejero. Bienvenida, Diana. Sí, gracias. Estoy desde mi celular también por un temita del computador. Ketty Moreno, profesional de apoyo de la consejería, tiene la presentación en este momento. Ok. Para que se pueda proyectar, por favor. Entonces, Ketty, te invito para que abras tu micrófono y nos confirmes si tiene la presentación. Para que puedas compartir la pantalla. Vamos a tomar y en tu correo también está, sí, Ricardo. Espérate, ya la estoy buscando. Voy a tratar. La tengo, tranquilos. Voy a tener un segundo mientras que abre. Tengámosle paciencia a todos, por favor. Muchas gracias. Voy a abrir la presentación. Lo que pasa es que tengo, si les contara, tengo aproximadamente 12 aplicaciones abiertas al mismo tiempo y no las puedo cerrar. Entonces, muy buen procesador del computador. No, esto es de locos. Pero bueno, ya permítame un segundo. Ya está abriendo. Ok. Entonces me voy a permitir compartir la pantalla. Desde la primera, que está ahí como en la séptima. Y ahorita tranquila la... Okay. Un segundo. Ah, ya la tiene. Ketty ya la compartió. Listo, si quieres, sí, ahí está. Ricardo, ya está la pantalla. Ya. Es perfecto, Ketty, bienvenida. ¿Listo? Un saludo, bueno, para gracias. Ti. Ketty. Muy buenos entonces, días, Diana. Entonces, ¿puedes entonces continuar? Diana. Sí, perfecto. Sí, acá estoy. Hola. Bueno, perfecto. Pues muy buenos días para todos. Les presento Ketty Moreno, profesional de apoyo, que también está hablando. En el grupo también se encuentra Alain Pérez, el enlace regional de la zona Caribe, Néstor Hernández de Bogotá. No veo quién más ha ingresado, pero le doy un saludo muy especial a Javier Araque y a María Eugenia, quien son también un apoyo de esta consejería desde Boyacá y Valle del Cauca. Bueno, pues damos inicio a la parte territorial, esta parte hermosa, no solamente hablando de la región amazónica, que estamos hoy muy contentos de estar virtualmente, pero también pues personalmente muy triste de no poder estar allí en el territorio con los comités, pero ya habrá oportunidad que hagamos todas estas asistencias técnicas. No sé, bueno, ahí ya. En la siguiente diapositiva, como el consejero estaba comentando, vemos de las funciones de la consejería algo que queremos traslapar a todos los territorios, que es entre todos coordinemos, nos articulemos, impulsemos, contribuyamos, aportamos, consolidamos, fortalezcamos y promocionamos para hacer seguimiento a la política pública que hoy tiene la región de la Amazonía con estos 6 departamentos que tienen sus programas, sus proyectos, las acciones y las actividades. En este sentido, al hacer esta armonización vamos a lograr empoderar al ciudadano desde estos comités departamentales, comités municipales,
para finalmente nuestro plan de acción de la consejería territorializarlo y así de manera entre todos construir las líneas estratégicas que están encaminadas a ese fortalecimiento del Sistema Nacional de Discapacidad en el que hacemos parte todos, desde la parte más lejana de Colombia al suroriente o al noroccidente, estamos todos construyendo este fortalecimiento, al igual de la inclusión laboral y productiva y una inclusión social para las personas con discapacidad. Si nos concentramos en la siguiente diapositiva, dice fortalecimiento del Sistema Nacional de Discapacidad. Y allí es donde se enmarca, siguiente, nuestro programa de fortalecimiento institucional de la gestión del Sistema Nacional de Discapacidad en tres grandes acciones. La siguiente. Vamos a hablar del fortalecimiento territorial de esa política pública de discapacidad del Sistema Nacional en los territorios, así como la... Dame un segundo. Por favor, el representante de la gobernación de Vaupés puede cerrar su micrófono, si es tan gentil. Representante de la gobernación del departamento de Vaupés tiene el micrófono abierto. Si nos está escuchando, yo creo que sí, por favor, puede cerrar su micrófono, por favor. Gracias. Listo, Diana. De igual manera, esa articulación al apoyo a las asistencias técnico-sectoriales en el fortalecimiento, como bien lo dice la 1145 y la resolución 3317, y fortalecer la participación civil en ese Sistema Nacional de Discapacidad. La estrategia territorial, queremos fortalecerla. Ya se han venido haciendo muchas acciones. Ustedes conocen a Ketty. Ketty sigue al tanto de estos departamentos. Y allí lo que queremos fortalecer es la estrategia territorial para fortalecer el plan de construcción de diálogos de la participación con y para los territorios y sus actores. De esta manera podemos brindar herramientas, contenidos, conocimientos básicos para esa participación y toma de decisión de los actores. Participar no es lo mismo que incidir, y nosotros desde la consejería queremos que esa participación sea cada vez más visible para coordinar y articular las instancias, y a todos hoy los representantes que están de los ministerios que hacen parte de ese Sistema Nacional de Discapacidad, poder llevar a los territorios como hoy estamos desde la virtualidad, lejanos, a veces con problemas de conectividad, con unos territorios bastante extensos. Entonces, entre todos debemos fortalecer esa inclusión social, generar la confianza o fortalecerla con todos los actores desde el orden nacional y territorial y construir esa visión compartida del desarrollo sostenible y capital social, y más encaminado a esos nuevos planes de desarrollo que se están trabajando desde los territorios. El objetivo del foro que hoy estamos aquí en el consejero ha hecho esta apertura, es garantizar esa mayor participación. Hoy tenemos unos delegados, pero la idea es a partir de esta apertura del foro poder con Ketty y el equipo territorial y de la consejería fortalecer los foros temáticos en sus departamentos, fortalecer diálogos ciudadanos que ustedes nos inviten, fortalecer las asistencias técnicas con cada una de las entidades también que ustedes requieran y nosotros poder articularlas para poder también visibilizar esas rutas locales que tienen en sus departamentos, hacer una mayor difusión del manual del lenguaje inclusivo en todos los escenarios de los departamentos de Amazonas, Vaupés, Guainía, Guaviare, Putumayo y Caquetá, y fortalecer y robustecer la asistencia a esos comités municipales locales que son la base de la participación sólida y empoderada. Como bien ustedes saben, hacen parte como comités, como gobernaciones de esa articulación del Sistema Nacional de Discapacidad, y entre todos podemos fortalecer estas acciones territoriales, en la siguiente diapositiva, en lo que ustedes ya han venido desarrollando con las asistencias técnicas territoriales. Hagamos otro llamado muy respetuoso para todos, por favor. Silenciamos nuestros micrófonos. No tengo aquí, no lo tengo visualizado. Si el Isaín, creo que el Isaín. El Isaín, jurado. Listo, gracias, Elisaín. Gracias, Elisaín.
esta asistencia técnica que estamos pendientes para poderla retomar con ustedes a través de la virtualidad, desafortunadamente en esto, pero mirar, así sea hasta telefónica, vamos a estar allí con ustedes de la mano para hacer esa participación y articulación de las sesiones de sus comités, de esa construcción, diseño e implementación de la política pública y fortalecer a las organizaciones a través de estos foros regionales. En esta diapositiva lo que queremos plasmar desde la consejería es que tener el diálogo participativo y las instituciones requieren un equilibrio. Ambos, todos los actores somos muy importantes en este escenario. Si falla nuestro comité local, de una u otra manera fallamos todos. Si falla alguien en el tema institucional, fallamos todos. Entonces, esta es la invitación y les agradecemos muchísimo la participación del día de hoy en este foro. Ricardo, te agradezco mucho. Diana, a ti, muy querida por esta información. Ustedes acaban de ver, digamos que de una u otra manera, la misionalidad que tiene la consejería, ¿cierto?, como ente articulador del Sistema Nacional de Discapacidad. Recuerden todos ustedes que el sistema tiene dos instancias fundamentales: el Consejo Nacional de Discapacidad, que es la instancia política, y el Grupo de Enlace Sectorial, que es la instancia técnica, que está a favor de todos nosotros. Y digo nosotros, yo también soy persona con discapacidad y también soy beneficiario de todas las acciones que tiene el Estado y toda la oferta institucional en este sentido, al igual que toda nuestra población en el territorio de la Amazonía. Entonces, pues, Diana, continuando con la agenda, pues vamos a invitar a los delegados de las gobernaciones para que máximo en 2 minutos, y yo con todo respeto y se los estoy anticipando, ¿cierto? Seré muy respetuoso y les diré 30 segundos antes para cortar la intervención, porque si no, la agenda se nos prolonga y es muy incómodo para muchas personas y otros tenemos compromisos más adelante, como todos. Entonces, vamos a darle la bienvenida a nuestro referente departamental delegado de los gobernadores de la Gobernación de Amazonas, al señor Jorge García. Diana, ¿tú me confirmas si él está en sala? Jorge García, del departamento de Amazonas. Richie, en este momento no puedo ver los participantes, pero podemos mirar, sí, Baupés, creo que Noreli ya está allí conectada, Elisaín también está. ¿Tenemos a Norela o Noreli? Norela Macías, más Norela, pues yo sí sé, seguro que Elisaín ya está por aquí. Sí, Elisaín está del departamento de Guainía. De Guainía, entonces, pues Elisaín, bienvenido, abrimos el micrófono para que nos des un saludo de estos 2 minuticos, Elisaín. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, sí, Elisaín. Buenos días. De parte del municipio de reciban un caluroso saludo de parte de nuestro gobernador Juan Carlos Irazo. Encuentro representante de la población civil, el enlace municipal de Inírida, el Comité Municipal de Discapacidad, la educadora especial del programa de discapacidad y el apoyo, la asistencia de fisioterapia del Programa Municipal de Discapacidad. Gracias por el espacio, gracias por este acercamiento desde el Consejo Nacional de Discapacidad con los territorios. Se hace necesario que estos trabajos se hagan más seguidos para que conozcamos las realidades que nos abundan en el territorio. Yo sé que más adelante vamos a tener un sondeito de preguntas que empiezan a nacer aquí dentro del auditorio. Nosotros vamos a construir la discapacidad desde la base, empezando por datos demográficos, por solicitudes de ayuda. Por el elevado, Diana, y a todos los presentes, muchas gracias. Ok, Elisaín, muchísimas gracias a ti por estar aquí presente y cierras tu micrófono, por favor. Cierras. Listos. Invitamos a ver, no sé quién está, porque yo desafortunadamente no los conozco directamente. Voy a mencionar. Norela. Norela, ¿te tenemos? ¿Norela? Norela Viviana Macías del Baupés, están conectados allí. Sí, ya vi Gobernación de Baupés. Entonces, Norela. Y mientras tanto, Richie, van a hacer cambio de intérprete. Ah, maravilloso. Mientras que conectamos a Norela.
También damos un saludo a Sonia Alexandra Valencia, del departamento de Guaviare, a Laura Bonilla, de Caquetá, y a John Alexander Castro, de Putumayo. No sé quién de todos ellos cinco están aquí en sala, para que nos puedan brindar el saludo, y si no, pues creo que continuamos con la agenda, porque sería muy importante que ellos nos dieran el saludo. Va, allí hay alguien que está diciendo que está presente. ¿De Caquetá? Laura, hola, bienvenida. Laura es del departamento del Caquetá, Laura Bonilla. Activa tu cámara de video. Ah, listo, perfecto. Hola, buenos días. Hola, Laura, ¿cómo estás? Muy bien, espero que todos ustedes también se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy nuestro gobernador Arnulfo Gasqui y nuestro secretario de gobierno nos pueden acompañar, ya que a partir de hoy iniciamos las entregas de un proyecto que está ejecutando con recursos propios la gobernación para la entrega de ayudas alimentarias. Entonces, en este momento mis compañeros y el gobernador se encuentran las respectivas entregas a todos los 16 municipios. Entonces, por eso, pues, no nos pueden acompañar, sin embargo, extienden su saludo, su fraternal saludo a todos ustedes, con toda la disposición de continuar trabajando en pro de la población con discapacidad del departamento de Caquetá y continuar incentivando todos estos procesos de inclusión laboral, productiva, empoderamiento, para que la población se empodere y pues pueda hacer valer sus derechos, pues todos trabajemos en sincronía. Desde aquí estamos, agradecemos el espacio, nos parece muy interesante la información que dio al inicio el consejero, porque muchas veces todos remitimos información, pero no contamos con espacios donde nos socialicen, pues cómo vamos, qué se ha realizado a nivel nacional en discapacidad. Entonces considero que esos espacios se deberían continuar realizando para así tener un conocimiento de cómo estamos avanzando cada uno de los departamentos. Ok. Laura, muy querida, muchísimas gracias y los azules para ti y para todo el equipo de la gobernación del departamento de Caquetá. Están muy protegidas por ahí, ya las vimos. Muy bien, excelente. Bien, Yanita. Vicky, continúa Sonia Alexandra Valencia, tú estás del departamento del Guaviare. Guaviare. Sonia, bienvenida, cielos azules para ti. Muchísimas gracias, buenos días. Cámara, tienes eso para poderte ver, muy elegante. Muchísimas gracias. Buenos días para los que están en la sala virtual. Sencillamente, primero que todo, agradecerle a la Alta Consejería, al doctor Klopatowski, por este ejercicio que es muy importante. Yo soy una de las que siempre en los diferentes escenarios le he solicitado el acompañamiento a estas regiones, porque por lo general, históricamente son regiones que hemos sido aislados en las diferentes políticas de los ministerios. El Guaviare sí tiene una preocupación muy grande por el tema económico. Un ejemplo, el 70% de los funcionarios de la gobernación son contratistas y a partir de junio la mayoría, si no es que todos, finalizan su contrato. El 12 de junio la mayoría se está viendo la dificultad de cómo darle continuidad a estas personas trabajando. Ya se dice, incluso el gobernador salió por los medios radiales de aquí del departamento, que se va a hacer una reducción de personal y se va a quedar nomás con el 30%. De sus dos contratistas de la administración. Preocupados por el tema económico, por eso siempre recalcaban los diferentes espacios, necesitamos fuentes de financiación para nuestros proyectos y poder así beneficiar a nuestra población con discapacidad. 30 segundos, Sonia. Pese a todas las dificultades, hemos tratado de siempre priorizarlos en las ayudas con la que ha contado la gobernación. Estaré atenta para ver las diferentes ofertas de los diferentes ministerios, para ver cómo entrar a fortalecer nuestros procesos. Ok. Sonia, muy querida, muchísimas gracias. A ti, cierras tu micrófono, si eres tan gentil. Y le damos la bienvenida a John Alexander, del departamento de Putumayo. Perdón, Ricardo, vamos a hacer cambio de intérprete. Muy bien, excelente. Unos segunditos, ya sabemos la dinámica.
Un agradecimiento a Laura y le damos la bienvenida nuevamente a John. Ok, entonces, John Alexander, te tenemos por acá, ¿cierto? Abres tu micrófono. John. ¿Me escuchas? No tengo audio, ¿me escuchas? Sí, tienes audio. Te escuchamos como un cañón, John. Ah, perfecto, qué pena, acá no me estaba corroborando. Bienvenido. Ricardo, doctor Kropatowski, Diana y todos los chicos y chicas que están integrados en este foro regional maravilloso, que empecemos a vincularnos. Gracias, doctora Diana, gracias, doctora Ketty, gracias, doctor Kropatowski, por liderar este proceso desde la nacional. En el Putumayo, bastante ocupados, digo yo, no preocupados porque uno no se ocupa antes de, pero sí ocupados en este momento de la situación que nos atañe en varios frentes. Primero, pues, por la realidad mundial que nos aqueja y que obviamente la población con discapacidad, pues, de todas maneras resulta afectada. Porque inclusive buena parte de la población con discapacidad es la que más sufre estas situaciones de vulnerabilidad. Ocupados también en el tema de que, pues, gracias a la incidencia de nuestro gobernador Buanéser, Florencio Rosero Peña, que les envía un saludo fraternal, y que igual que mi compañero Alexandra, pues el gobernador también está haciendo en campo acciones importantes. Entonces, espérate, John. Volvemos a insistir nuevamente a todos, estén concentrados con los cierres del micrófono. Por favor, John, le indicas a Julián, a través del servicio de interpretación, que cierre su micrófono. Creo que lo tiene abierto. Efectivamente. Espérate, John. Vamos a hacer el ajuste porque tenemos... Decide a Julián, creo que ya. No. Vamos a tenerle paciencia. O sea, este es un llamado, nuevamente hacemos un llamado a todos y por favor insistamos a las personas con discapacidad auditiva. Obviamente necesitan el recurso y el ajuste del servicio de interpretación para indicarles que tienen los micrófonos abiertos porque hay sonido ambiente. Entonces, por favor. Rogamos su atención porque esto genera demoras en la sesión. No hemos podido hacer que no podemos con el Julián. Nos va a tocar hacer maroma, John, para que Julián nos ponga cuidado. Exactamente. Dile a Julián, hola, Julián, que cierre el micrófono porque es que no, se nos complicó. Juliancito nos está jugando no mira. A ver si ya nos hace caso, Julián. Ricardo, ya le estoy marcando a Julián para ver si no. Por favor, Ketty, decirle que esté concentradito con el micrófono, que visualice el micrófono porque es que se le abre permanentemente. Creo que ya. Listo. Mi querido John, continúa. Bueno, gracias, Ricardo. No, todavía no, pero bueno, vamos a poner igual para sí. Pero bueno. No, espérate. Espérate porque es que ya, ahora sí creo que sí, dale. Bueno, reiteraba el saludo de parte de nuestro gobernador Buanéser, Florencio Rosero Peña, y le comentaba que igual que nuestra amiga del Guaviare, Guainía, no recuerdo, nuestro gobernador también está en terreno haciendo el trabajo, dado que pues el Putumayo ha sido fuertemente afectado por el proceso que nos toca globalmente. Les decía ocupado porque precisamente todas estas situaciones, además de lo convencional, tienen, entre comillas, sometida a nuestra población con discapacidad y han sido pocas las ayudas que hemos podido generar. El esfuerzo grande de la administración
departamental ha estado en línea de poder atender esas falencias que tienen las personas con discapacidad, porque les decía, nuestra población discapacidad, y creo que es a nivel nacional, es una de las más afectadas en este momento de pandemia. Agradecemos los datos que nos regaló el doctor Klopatowski. Algunos no los teníamos muy claros. La verdad, estamos en ese proceso de construir identidad acá. El proceso de discapacidad es relativamente nuevo en el Putumayo, en tanto sistema organizado. Obviamente tenemos población con discapacidad y asociaciones con discapacidad desde hace mucho tiempo, pero la organización, sobre todo la organización social y la organización institucional, se viene dando hace poco tiempo. Entonces estamos ahora sí, gracias al gobernador Buanerges, muy comprometidos con que la población con discapacidad esté inserta en los procesos que se ejecutan desde gobernación para poder pues llegar a ellos con todas las acciones posibles. Y allí reiterar el enorme favor a nuestro doctor y amigo Jairo Klopatowski, que nos eche una miradita y además de una miradita nos eche también esa ayuda especial para poder traer recursos, acciones y procesos al departamento del Putumayo. Ricardo, gracias. Ketty, gracias. Todos aquí estamos pendientes. Ok, John, ahorita nos volvemos John a ver, Alexandre. ¿No? Sí. Señor. John Alexandre, estamos aquí para que nos articulemos. Qué bueno que estemos todos aquí en la misma onda, como decimos. Y justamente estos foros es justamente para generar esos espacios de articulación. Muchísimas gracias y cuenta con la Consejería y cuenta con el Sistema Nacional para la Discapacidad también. Un fuerte abrazo. Ok, consejero, muchas gracias. Muy buenas. Y creo que estamos en sala con Jorge días. García, ¿cierto, Jorge? Qué pena. Sí, señor, qué pena. Es que aquí en el Amazonas tenemos problemas de conectividad y hasta ahora pude conectar. Tranquilo. Eso lo sabemos, nada es perfecto y todavía estamos haciendo labores de conectividad ya por el territorio, pero bienvenido, Jorge. Tienes unos 2 minutos para dar tu saludo y ya volvemos después contigo. Jorge. Sí, claro que sí. Sí. Dale. Sí. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Jorge Eduardo García y yo trabajo con la Secretaría de Gobierno en la Oficina de Derechos Humanos, el cual la oficina lidera el Comité de Discapacidad aquí en el Amazonas. Pues como esta situación de la pandemia pues llegó pues a que se cancelaran las reuniones con los demás miembros del comité, pero pues igual estamos haciendo distintas mesas de trabajo pues para seguir implementando la política pública de discapacidad acá en el Amazonas. Y pues como medida para mitigar pues el tema de las ayudas humanitarias con las personas con discapacidad, pues se han hecho entregas de distintos mercados a las personas en discapacidad, ¿no? Pero pues igual se hizo pues a un grupo muy pequeño por ahora, ¿no? Entonces pues más o menos pues eso es lo que pues quería como yo, pues primero presentarme y en nombre pues de nuestro gobernador Jesús Galdino y nuestro secretario de gobierno pues también estamos aquí prestos pues para informar y para trabajar con todo el tema de política pública de las personas con discapacidad. Pues Jorge, bienvenido. Ya en un ratito volvemos contigo de nuevo para que nos cuentes precisamente ese tipo de acciones y lo que estamos haciendo en pro de las personas con discapacidad y también sus necesidades. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos y ya nos volvemos a ver en este momento. Diana, creo que nos falta Norela. Ok. Ketty, si me colaboran por acá, porque como estamos viendo simplemente la presencia. No, Norela no me contestó, entonces no sé si ella pudo entrar o alguien del departamento del Baupés. ¿Alguien tiene el departamento? Sí, ¿quién habla? ¿Me escuchan? Buenos días, Norela Matías. ¡Ay, entraste! Listo, Norela, ¿cómo estás? Hola, Norela. Buenos días, ¿cómo estás? Te estamos escuchando. El micrófono, la audiencia es tuya, unos 2 minuticos para saludar y luego volveremos contigo nuevamente más tardecito. Bienvenida. Bueno, les agradezco mucho este espacio. Quiero decirles que, pues, de parte del señor gobernador, del ministro secretario y de la secretaria de gobierno, pues no pudieron estar en este momento en este foro, ya que se encuentran en el tema de actividad humanitaria.
Hemos recibido muy contentos de que podamos trabajar conjuntamente. Estamos muy atentos y muy comprometidos con todo el tema de discapacidad. Pues estamos atentos y esperamos trabajar fuertemente en este tema y estamos muy atentos. Muchísimas gracias. Ok, Norela, muy querida, bienvenida, Cielos Azules para ti, para todo el equipo del departamento de Vaupés. Ya estaremos contigo de nuevo. Yo hago una pregunta, es cuestión técnica, Norela, y audiencia, y consejero, y equipo, Orlando, por servicios de la interpretación, no sé si John entendió bien, por efectos de que tiene el tapabocas, Norela, a mí me costó trabajo entender, quiero que ustedes me hagan esa retroalimentación. ¿Todos escucharon bien a Norela? ¿Y sobre todo el servicio de interpretación? Bueno. Ok. Otro bueno, micrófono pues, abierto por ahí. Ricardo. Dime, entonces, Dianita, ¿qué opinas? Richie. Sí, Richie, pues no sé, de pronto de las personas que están allí, Elizabeth me había dicho que se iban a conectar unas personas con él por el tema de la dificultad de internet. Sí, entonces sí. Preguntemos a los referentes departamentales si pudieron estar allí con representantes del comité departamental o municipal que quieran hacer las preguntas a los ministerios que están acá conectados con nosotros el día de hoy también para darles las respuestas. Entonces, pues en ese orden de día ya tenemos, mire, vamos a confirmar, tenemos la presencia de Jorge García, y pues lo voy a decir por la lista que tengo en la agenda, presentaría en primera instancia o haría las preguntas Jorge García, tenemos a Norela, sería el segundo turno del departamento del Vaupés, el tercer turno lo tendría a menos de que lo diga Lizaín, o si no pasamos más tardecito con él y el equipo, el cuarto estaríamos con Sonia Alexandra de Guaviare, el quinto con Laura Bonilla de Caquetá y finalmente cerramos con John Alexander de Putumayo. Entonces, para que estemos listos, entonces, pues, las reglas del juego son las siguientes. Ustedes tienen en sala a los representantes de los delegados de los diferentes sectores y aquí quiero darles de una vez, enunciarle, ya después confirmaremos su presencia, pero por agenda, están la representante del Ministerio de Salud, Yasmín Lara, del Ministerio de Educación, la diseñadora industrial, especialista en discapacidad e inclusión social, Diana Garavito, del Ministerio de las TIC, tenemos a Diana Valero y Ángela Borges, del Ministerio de Vivienda tenemos a Óscar Camacho, asesor de despacho, del Ministerio de Trabajo tenemos al señor Campo Elías Vaquero, del SENA está presente Magda Hernández, de la Unidad Pública de Empleo, Juan Manuel Pulido, subdirector, y José Luis Buitrago y Angélica Betancur, de la Función Pública Francisco Camargo y John Guachetá, y finalmente del Ministerio de Deporte está Liliana Mosquera. Entonces, en este espacio de participación, la idea es que ustedes formulen cuestionamientos muy concretos. Su tiempo también está controlado de esta manera, son 3 minutos. 3 minutos, así es que rogamos precisión, concreción, ¿cierto? Preguntas muy concretas, no explayarse en comentarios, ni en diagnósticos, ni posiblemente en, digamos que explicar necesidades amplias, porque tendremos un espacio de diálogo más adelante con ellos. Simplemente hacer preguntas concretas. Para este efecto, el equipo de la Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad y sus profesionales van a tomar atenta nota. ¿Por qué? Porque primero estamos haciéndolo por territorios, pero las preguntas van por sector. ¿Esto qué significa? Que ellos las van a procesar y ya finalmente, cuando ya todos ustedes se hayan presentado, el equipo dará los turnos en ese sentido y para que cada uno de los sectores pueda responder. Entonces, bajo esas reglas del juego, pues podemos iniciar con Jorge. Jorge, ¿estás listo? Jorge García, del Departamento de Amazonas. Sí. Sí, bueno. Listo, Jorge. Gracias. Entonces, mira, ya sabes, entonces tienes 3 minutos, faltando 30 segundos, te voy a decir 30 segundos, de manera respetuosa, para que tú vayas concluyendo y finalizando. ¿Estamos de acuerdo tú y yo? Sí, claro que sí. Listo. Claro que sí. Entonces, bienvenido. Tus preguntas. Muchas gracias. Sí, el tema tiene que ver, primero que todo, pues con las ayudas humanitarias para enfrentar lo de esta pandemia. Porque pues acá en el departamento tenemos alrededor de más de 2.800 personas en discapacidad y pues queríamos saber qué ayudas especiales hay para esa región del Amazonas, teniendo en cuenta que aquí hay zonas no municipalizadas
que se encuentran pues en todo el departamento del Amazonas, y acá tenemos dos municipios, que es el de Leticia y el de Puerto Nariño. ¿Sí? Este es en primera medida. También vemos que el tema de las personas en discapacidad, pues ya no hay un centro de educación especial, sí, para ellos, porque pues como se trata de inclusión social en todos los establecimientos educativos, vemos con preocupación que hay un cierto grupo de personas que no están asistiendo a la escuela, y eso fue antes de empezar la emergencia sanitaria por el COVID, ¿no? Y también, también otras de las inquietudes que tenemos es con el tema de emprendimientos y cómo podemos ayudar a estas personas a que puedan incluirse en el mundo laboral aquí en el departamento, teniendo en cuenta pues que hay ciertas limitaciones en cuanto a la oferta educativa y también ciertas ofertas que sean característico de las personas que puedan desempeñar, ¿no? Entonces, esas serían como que más que todo lo más concreto posible. Pues excelente, Jorge. Muy importante para el equipo tomar nota. Primero, ayudas humanitarias. Segundo, acceso a la educación. Y tercero, oportunidades de emprendimiento e inclusión sociolaboral. ¿Estamos de acuerdo, Jorge? Sí, señor. Ajá, sí. Perfecto, sí, muy bien. Ya estamos tomando nota. Los temas puntuales. Listo, está muy bien. Fuiste muy bondadoso con el tiempo y lo agradecemos profundamente. Bien, muchas continuamos gracias. A ti, muy querido. Continuamos con Norela. Norela, referente departamental del departamento de Paupés. Norela, bienvenida de nuevo. Norela, ¿estás por ahí? Norela Laguna. Buenos días. Excelente. Hola, otra vez. Entonces, bueno, yo te iba a solicitar ese favor del tapabocas, si era posible, si no tenías personas allá a tu alrededor, pues estamos con la distancia social, pero sí por servicio, para el servicio de interpretación, para que sea muy nítido, para que el intérprete pueda transmitir la información de manera fidedigna. Entonces, ya sabes, unos 3 minutos como máximo, para que nos puedas compartir las inquietudes, los cuestionamientos, las solicitudes concretas del territorio del departamento de Paupés ante las entidades del Estado y la oferta institucional que se tiene en este momento. Norela, bienvenida de nuevo. Gracias. Lo que me gustaría saber, por ejemplo, ¿cuál es el ministerio que puede fortalecer la educación laboral de la persona del departamento? Porque estamos monitoreando de la problemática que hay baja escolaridad de las personas con discapacidad para la contratación. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Hay posibilidad de que te puedas acercar un poco a tu micrófono? Ahora tenemos esa dificultad con el micrófono, que se te oye muy distante y entrecortado. Bueno, entonces, ¿cuál ministerio puede ayudar a fortalecer la educación laboral a las personas del departamento? Ya que pues la problemática es que hay baja escolaridad en las personas con discapacidad para la contratación. Esa es una. Sí, la siguiente es, queremos que por favor se puedan reforzar o que nos ayuden para que haya un capital semilla para apoyar el emprendimiento de las personas con discapacidad. Ok. Y luego, en la otra, pues tenemos también la misma inquietud que tenían, que es acerca pues, de las ayudas humanitarias también para que puedan llegar a todas las personas con discapacidad a nivel pues, de todo el departamento. Ok, Norela, entonces vamos bien. Tenemos una congruencia en la tercera pregunta y la primera es interesante porque cómo fortalecemos la capacitación también para que lleguen nuestras personas con discapacidad preparadas a una oferta laboral y que lleguen perfilados. ¿Estoy entendiendo bien? Ricardo, ¿vamos a hacer cambio de intérprete? Perfecto, Andresito, dale. De nuevo un agradecimiento a John y le damos la bienvenida a Laura. Ok. Y Norela, la segunda tiene que ver con apoyo con capital semilla para emprendimiento y generar ideas productivas para la población con discapacidad, sus familias, ¿cierto? ¿Estamos bien? Sí,
estamos. Excelente. Entonces, para que nuestro equipo vaya tomando nota, entonces también un agradecimiento profundo con la bondad del tiempo. Gracias, Norela. Nos regalaste unos segundos muy valiosos. Bueno, Elisaín, cierras tu micrófono, por favor. Elisaín, te tenemos en línea. Si hay facilidad de comunicación, cuéntanos. Elisaín Jurado. Hola, Elisaín. Fíjense que este es uno de los retos. Hola, Ricardo. Dame un segundo. Este es uno de los retos, Ricardo, más poderosos que tenemos. Dime. Te escuchamos, Elisaín. Ok, Ricardo. Quiero tratar de habilitar la cámara, pero creo que nos tienes bloqueados desde allá, porque aquí he tratado de hacerlo para la interpretación y para los chicos o las personas sordas, pero no lo he podido hacer. Entonces yo creo que me va a tocar solo con el audio. Bueno, ¿sí? Dale, Lisa, tranquilo. La audiencia es tuya, bienvenido de nuevo. Bueno, nuevamente muy buenos días para todos. Como les comentaba, me acompaña un equipo de representación de la población con discapacidad, tanto funcionarios de las instituciones como también población civil. En este momento quiero ceder el paso de la palabra a Daniel Tamayo, representante de la población con discapacidad física, quien les nace y les suscitan algunas preguntas y las quiere compartir con todo el auditorio. Bienvenido. ¿Cómo se llama? Perdón. Daniel Tamayo. Buenos días, Daniel. Para todos los que me escuchan. Hola, Daniel, sigue. Sí. Lo primero que quiero preguntarle es ¿De dónde sale esa información de datos que el Guainía tiene 3.000 discapacitados, 3.000 personas con discapacidad? Siempre nuestro departamento no supera las 500 personas. ¿De dónde ha salido ese dato? También hay otro datico, que las entidades no tienen personas con discapacidad en sus contrataciones, sí lo saben. Hay dos personas, una en alcaldía y una en gobernación, que tengamos muy presente. Bueno, lo segundo es que quiero preguntarles, ¿por qué no se impulsa un programa para las personas con discapacidad como el programa de Familias en Acción o Jóvenes en Acción? Que diga personas con discapacidad en acción, que se puede... Hay un senador que la está impulsando. El senador Richard Aguilar está tratando de impulsar ese programa. ¿Por qué no se apoya un poco más a eso? ¿Algo más, Daniel? Ya, con eso... Persona. No, Elisaín, si porque hayan persona, de pronto... ¿Alguien más? Todavía bueno, tenemos unos segundos. El auditorio se va a dirigir hacia ustedes por parte de la Alcaldía Municipal de Inírida, el enlace municipal, Xiomara Castillo. Xiomara, bienvenida. Tienes un minutico para que puedas expresar tus inquietudes. Vale, muy buenos días para todos. Quería hacer énfasis en la pregunta que hace Daniel. Es importante que nos aclaren de dónde están saliendo esas cifras tan elevadas. Estamos en el inicio de la creación de la política pública y la verdad, desde la UGD nos muestran solamente en el municipio 256 personas y en el departamento 465 personas. Entonces, si ustedes tienen una base de datos donde la cifra se supera 2.000 personas, es lo que decía el señor Klopatowski, que por favor nos compartan esa información, porque entonces o estamos haciendo nosotros las cosas mal o se está teniendo una base de datos cerrada en el consejo. Listo, Xiomara. Yo creo que a ti, Elisaín, Daniel, Xiomara, dime. Ricardo, algo para complementar, pues obviamente cuando nuestro consejero Jairo Kuratowski pues da estos datos, se alarma la audiencia porque como lo manifiesta Xiomara, estamos en proceso de iniciar la política pública tanto municipal como departamental y pues obviamente vemos que estos datos pues nunca nos coinciden. Adicionalmente pues que pareciera que entonces, como se los había manifestado yo a ustedes en el encuentro anterior, y como que hacemos o legislamos las cosas desde afuera.
sin tener conocimiento propio de los territorios, tal vez quedamos cortos en la prestación de nuestros servicios y si tenemos estos datos erróneos. Muchas gracias por el espacio, Ricardo, y a todos ustedes por estar acompañándonos. Miren, esta es una situación. ¿Puedes cerrar tu micrófono, por favor? Claro que sí, muchas gracias. Ok, miren, esta es una situación muy importante para el equipo. En el tengo una retroalimentación con ustedes, Elisaín. Tengo un feedback. Ok, muchas gracias. Esta es una información muy importante porque una de las principales barreras que existen en nuestro país precisamente es la estructuración de los datos, ¿cierto? Y los datos desagregados también por territorios. Y es muy importante primero confrontar las fuentes, así como lo está solicitando los representantes de Guainía para que tengamos en cuenta esto. ¿Por qué? Porque ellos están en un momento coyuntural, revisión de política, creación de política pública, y estas líneas de base son fundamentales para saber quiénes somos, cuántos somos, cómo somos, etcétera. Y esto es lo que hace un registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad. Entonces, pues bienvenida a la cuestión. Me parece el lugar en este sentido para que podamos, a lo mejor no tenemos la respuesta hoy, queridos chicos de Guainía y de Puerto Inírida, territorio muy querido para mí, que yo también lo conozco y estuve ahí en alguna oportunidad, y es muy importante que podamos consolidar esta información, y no solamente para Guainía, esto es para todo el país. Entonces, esto simplemente nos está ayudando a hacer reflexiones y poder escalar toda esta información en todo el territorio nacional. Muy bien. Sonia Alexandra, Sonia Alexandra. ¿Estás por aquí, Sonia? ¿Departamento de Guaviare? Sí, sí, señor. Hola, mi niña. De nuevo, bienvenida y todos te estamos escuchando. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente, Guaviare. Sí tengo varias solicitudes a los diferentes ministerios. Se ha notado, pues, con el tema de la pandemia, el COVID, que nuestra población ha quedado completamente aislada y vulnerable, porque las diferentes entidades han venido implementando las estrategias por los diferentes medios, herramientas tecnológicas, y nuestra comunidad con discapacidad por su nivel económico no tiene el acceso tanto a tecnología y menos servicio de internet. Muchos de ellos no, lo único que tendrán es un celular, lo que popularmente le llaman. Dame un segundo, Sonia. Por favor, requerimos que... Orlando, ¿puedes cerrar tu micrófono? Orlando Guerrero. Listo, muchísimas gracias. Continúa, Sonia. Entonces, nuestra población se está quedando completamente por fuera de todas las ofertas y no están participando en estos espacios de concertación tampoco. En mi solicitud al Ministerio de las TIC es para mirar de qué manera podemos fortalecer por lo menos las organizaciones de discapacidad, a los líderes de discapacidad y a los estudiantes con discapacidad al acceso a herramientas tecnológicas y el servicio, pues, mínimo de internet. Por lo menos que digamos, si en el Guaviare hay 5 organizaciones de discapacidad, que en estas organizaciones contaran con sus herramientas tecnológicas. En educación, en el Guaviare el 80% de la población con discapacidad ya es mayor de 18 años. Nosotros, el Guaviare, hemos podido, con los recursos que manda el Ministerio de Educación para los niños matriculados, pues hemos podido la atención a los menores de 18 años. Pero aquellos que ya no se atienden en aulas regulares se están quedando sin educación y muchos de ellos no han terminado ni siquiera su primaria. Necesitamos fortalecer el tema de alfabetización para adultos, educación para adultos, y mayores de 18 años. 30 segundos, Sonia. Al Ministerio de las TIC, necesitamos el apoyo en la formulación de políticas públicas, orientación tanto técnica y ojalá pues financiera. Promover también la escuela de liderazgo para fortalecer las organizaciones, porque los líderes con discapacidad son nuestros aliados que nos avalan o no los procesos del tema de discapacidad. Al Ministerio del Trabajo, el doctor Campolías, yo lo conocí en algún momento. 15 segundos, Sonia. Que pudiéramos implementar las estrategias y capacitación para la inclusión laboral.
solicitar a la consejería, por favor, más acompañamiento de la Procuraduría para que el tema con discapacidad tenga peso. Al ICBF nos sacaron los niños con discapacidad de los programas que ellos tenían y los dejaron a la deriva. No tenemos recursos ni programas que reemplace lo que venía haciendo el ICBF. Y al Ministerio del Deporte nos quitaron la única fuente de financiación que podía fortalecer a los municipios, que era los recursos de IVA de telefonía. Era con lo único que se contaba para trabajar el tema de discapacidad en el área de deportes. Quiero solicitar, si usted me permite, por favor, la intervención de la gestora del municipio de Calamar, que es una persona que ha estado empoderada en el tema de discapacidad y quiere sacar el tema en su municipio, para que por favor le demos también a ella su espacio. ¿Cómo se llama ella, Sonia? Mari, la doctora Mari. Es de gestión social. Yo la miré, gestión social, la miré. ¿Y la doctora Mari la tenemos en sala? Tenemos a la doctora Mari en por sala. Por aquí estoy. Yo me voy a referir así, doctora Mari. Sí me oyen, buenos días. Hola, doctora Mari. Hola. ¿Cómo estás? Muy buenos días, mi nombre es Luz Mari Márquez. Bueno, Luz Mari, dos minuticos muy concretos, muy precisos. Dale, para sí, que nos puedas acompañar, dale. Sí, es muy concreto. Saludarlos a todos y felicitarlos de verdad por estos espacios que abren para todas estas personas que quieren trabajar con esta población. Bueno, mi pregunta es, en la exposición que hizo la doctora Diana Olaya en cuanto a los objetivos del foro, encontré dentro de las líneas estratégicas que hay una que dice visualización de la red de apoyo de personas cuidadoras. Yo quiero saber en qué se va a visualizar y sería muy importante que a estas personas, que igual a la población con discapacidad, vienen siendo parte también de ellos, porque ellas no pueden trabajar. Muchas de ellas tienen que quedarse en sus casas y no tienen cómo solventarse económicamente. Entonces, así como hay programas para adulto mayor donde les dan un subsidio, buscar la manera de que a estas personas, a estas madres o a estos cuidadores, se les pueda dar un subsidio también para sostenimiento. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Ok, listo, Luz Mari. Muy querida, muchísimas gracias. Puedes cerrar tu micrófono si eres tan gentil. Ustedes dos me las pusieron muy difícil a mí. Por eso, gracias a Dios, tenemos un equipo de apoyo en la Consejería de Profesionales que está tomando atenta nota y adicionalmente los sectores trabajo, educación, salud, función pública, deporte, MINTIC, todos están súper atentos a estos cuestionamientos. Muy bien, entonces le damos la bienvenida ahora al Departamento de Caquetá con Laura Bonilla. Laura, bienvenida de nuevo. Buenos días, bueno, nuevamente. Hola, bueno, Laura. El Departamento de Caquetá están conectados sociedad civil desde sus casas, de la parte física y visual. Ok. ¿Cuáles son los cuestionamientos? ¿Podemos filtrar los cuestionamientos de ellos a través tuyo para poder optimizar el tiempo, Laura? Yo les voy a dar la palabra. Ellos están conectados, me están escuchando. Ah, bueno. Por favor, regálame los nombres. Entonces yo quiero decir algo antes primero, y es que sí nos gustaría conocer, digamos, oferta desde algún ministerio que nos pudiera brindar acompañamiento o ayuda en el emprendimiento, okay, en capital semilla, proyectos productivos, tranquila. Aquí tenemos a los funcionarios del departamento del Ministerio de Trabajo, también esta función del Servicio Público de Empleo, entonces creo que, y está también el SENA. Entonces creo que están los programas y hay otros por ahí. Entonces, por ese lado. Listo, yo les voy a dar una de la palabra a ellos, a Mariela y a Pedro, que ellos como sociedad civil conocen más y quisiera que ellos hicieran los planteamientos. Perfecto, muy bien, Laura. Entonces, Mariela, bienvenida. Mariela. ¿Y quién es el caballero? Buenos días. Hola, Mariela, ¿cómo estás? Yo soy Ricardo, Cielos Azules para ti, bienvenida. Muchas gracias, ya lo distinguía cuando estuve en tránsito, que dio esa buena idea de los semáforos sonoros, ¿no? Ojalá algún día que sí se haga una realidad. Todos usted tuvo con el transporte eso y lo recuerdo mucho. Tan bella, muy querida. Bueno, Mariela, ¿cuáles son tus solicitudes? ¿Cuáles son la representación de las personas con discapacidad? Dale. Ante todo, pues voy a hablar antes de que se me pase el minuto, tener en cuenta, si es bien sabido lo de la
por la certificación porcentual, ¿no? Que salió ahorita. ¿Estás hablando certificación? ¿Me escucha? El porcentaje para la contratación laboral en el sector público, dices. No, la certificación porcentual que hay para las personas con discapacidad, ¿no? Estás hablando del certificado de discapacidad. Sí, señor, que habla de la resolución 583 del 2017. Perfecto. ¿Cuál es tu pregunta? Porque ahí la pertinencia para el Ministerio de Salud. Quisiera que se hiciera un seguimiento porque hasta ahora no lo están cumpliendo, ¿ya? Entonces, que se haga un seguimiento ante eso, porque en ciertos casos, cuando son las cajas de compensación, exigen esa certificación y resulta que las EPS o IPS hasta ahora no las están cumpliendo. Entonces, que se le haga un seguimiento y cuando se hagan esas leyes, se cumplan, ¿no? Porque así como hace este gobierno nacional de que envía muchos decretos, pero como a la hora del té, como he estado escuchando a todos los departamentos, a la vía del hecho no se cumplen. Eso sería por ese lado. La otra sería mucho que se cumpliera la ley 14, el decreto 1421 del 2017. Que ese nos acoge a nosotros la población con discapacidad, donde le hagan seguimiento y se cumplan, créame que la calidad de vida de la población con discapacidad le va a cambiar demasiado. Okay. En cuanto a las TIC, ahí sí, le acojo, no sé qué departamento decía, es una falla, ¿entiende? Es una falla y por favor, que nos tengan en cuenta. Y otra cosa, que tengan en cuenta la población con discapacidad para tomar determinaciones, ¿no? Como pasó en la emergencia sanitaria, no se tuvo en cuenta la población con discapacidad. Entonces, cuando nosotros necesitamos, si vamos a hablar de víctimas de ingresos solidarios, no se han tenido en cuenta. Entonces, se mira muy bonito, como dice el consejero, pero a la hora del té, eso no se cumple. Esas serían mis inquietudes y tener muy en cuenta las TIC, pero sin barreras, okay. Con accesibilidad para la población con discapacidad. Gracias. Era muy querida. Laura, ¿teníamos la intervención de otra persona, me dijiste? Sí, Pedro, de discapacidad visual. ¿Pedro? ¿El señor Pedro, me dijiste? Pedro, ¿vas a hablar? Pedro, bienvenido. Pedro, bienvenido. Te tenemos en sala. Bueno, vamos a otra vez. Richie. No sé quién es. Sí, espérate un segundo. Dime. Pedro Javier Morales Valderrama, representante de organizaciones de personas con discapacidad visual. Maravilloso. Pedro Javier, tenemos otra vez a Julián. Julián está muy inquieto con el micrófono. Laura, nuestra intérprete, creo que es la que está prestando servicio. Por favor, hazle piruetas en la pantalla. Hazle piruetas a Julián porque se nos despista Julián. Vamos a tener un poquito de paciencia, por favor, sala y audiencia, mientras que neutralizamos el micrófono de Julián. Bueno, ¿Pedro va a hablar? Sí, Pedro, por favor. Pero espérate porque es que... ¿Sabes qué podemos decirle a Sonia del Guaviare que si nos ayuda también como a comunicarse con Julián Luango? Ok, Sonia, para el Sonia tema. Alexandra. Sonia, Diana, yo estaba hablando con él, ahí ya está otra vez conectado. Ah, listo. Perdón, sí. Ricardo, bueno, entonces, vamos a hacer cambio de intérprete. Bueno, listo. Entonces tengo la participación de comité de municipal del Doncello, un municipio que ellos quieren hacer su intervención, entonces para finalizar con ellos, porfa. Buenos días. Regálame un segundo, Laura, y hacemos cambio de intérprete. Espérate, que es que Julián, por favor, avisémosle a Julián que neutralice el micrófono y que por favor esté siempre pendiente.
que él siempre mire, por favor. Muy bien, ahí no está haciendo señales. Qué pena, doctor Ricardo, lo que pasa es que él está pidiendo también intervención, entonces prende el micrófono para que le ponga cuidado. Ah, es que eso hay que... Sí, pero es que, por ejemplo, él puede levantar la manito así, pero es que no la abrió, entonces el gesto no lo pude entender bien. Entonces, vamos a tomar unos minutos para el departamento de Caquetá para poder... Ah, pero espérate. Pero es que Guaviare ya, bueno, ahorita miramos, dentro de un ratito vamos a abrir el espacio. Listo, Sonia, por favor, le comentan a Julián que le abrimos el espacio al finalizar la presentación, porque el departamento de Guaviare ya había pasado. Estamos en el departamento de Caquetá y no sé, Laura, si ya tenemos a Pedro Javier. Sí, listo, Pedro. Pedro, bienvenido. ¿Puedes abrir tu micrófono? Te estamos viendo en video. Pedro, Laura, ¿cómo hacemos para apoyar a Pedro? Porque creo que está teniendo dificultad en el reconocimiento del, no sé si es el lector de pantalla o no sé qué herramienta está utilizando él. Bueno, yo sé el tema de él, él por está favor. Muy inquieto por el tema de educación. Dale, cuéntanos desde cuál es la inquietud precisa. Contar con muchas, digamos, mucha información de cómo apoyar a los municipios, a las instituciones educativas, en el tema de docentes de apoyo, porque si bien es cierto que llegan recursos del ministerio, pero lo que hemos escuchado es que los recursos llegan tarde. Entonces, al llegar tarde, las contrataciones se hacen tarde. Ahí está hablando. Pedro, bienvenido. Sí, buenos días. Hola, Pedro, te habla Ricardo. Bienvenido. Bueno, señora, un saludo muy especial a todos los que están en la sala. Bueno, mira, te voy a recomendar, tienes un minutico porque estamos repartiendo el tiempo de que tenemos destinado para la participación del departamento de Caquetá, entonces un minutico para que seas muy concreto ¿sí? en la solicitud que haces, ¿vale? Bienvenido. Bueno, yo en la solicitud, o sea, quisiera ver con el Ministerio de Vivienda, específicamente quisiera que el Ministerio de Vivienda tuviera un subsidio de vivienda específicamente a la población con discapacidad, o sea que eso no se ha visto en el país, se puede decir que tenemos una falencia en vivienda aquí en el departamento del Caquetá hacia la población con discapacidad. También lo que decían en otros departamentos que tenemos una falencia en inclusión laboral, ya que la población con discapacidad... pues acá son pocos los cupos que se le dan a la población con discapacidad, entonces necesitaríamos como un apoyo en beneficio de la población en emprendimiento, proyectos productivos. Lo que decía Laura, sí, lo de educación también, siento que a veces se maneja muy poco lo de la población con discapacidad, los docentes de apoyo son contratados muy tarde, entonces tenemos una población que se nos está quedando sin educar. Okay. Lo otro que tenemos es que quisiéramos que el gobierno a nivel nacional, no sé de qué forma, buscara cómo la población con discapacidad pueda adentrar a las universidades, a educación superior, ya que tenemos la ley 1421, creo que es la de educación. Sí, señor. Pero va hasta la secundaria y la población con discapacidad cuando llega a la universidad, pues tiene el problema que no puede entrar. O sea, uno, que los costos de las matrículas son bastantes y la población, pues, la mayoría de veces no tiene un empleo formal. Y lo otro es que no tenemos como ser una población especial, así como son los indígenas o los afros, para tener cupos directos hacia las universidades. Esa sería mi inquietud. Pues Pedro, muy querido, muchas gracias por tu participación. Estaremos pendientes de la respuesta y sé que los diferentes sectores están muy atentos a poder dar las respuestas, perdón la redundancia, a todas las inquietudes. Pero si eres tan gentil, puedes cerrar tu micrófono y sí, tu cámara también. No hay problema. Bueno, Laura, creo que hemos finalizado con el departamento de Caquetá, ¿cierto? Laura. Un comité va a hablar. Dime, ¿otra persona? No, creo que pues ya escribí, pero ninguno me dijo. Y lo que dije, ya me lo habían escrito. Ok, perfecto. Entonces, un agradecimiento a ti y a todo el equipo, a Mariela, a Pedro. ¿Quién me faltó? Tenemos los comités municipales conectados.
Ok, maravilloso. Un saludo para todos los comités. Muy buena representatividad también y en la conectividad. Muchas gracias. Entonces, si quieres, ya puedes cerrar tu micrófono, tu cámara, si eres tan gentil. Y vamos a darle paso e invitamos al referente departamental del departamento de Putumayo. Nuevamente pero Ricardo. Disculpa, Ricardo. Si quieres, para darle paso a Julián. Para devolvernos un momentito de Guaviare. Claro, sí, claro. Uy, se me estaba saliendo. Tenemos muy mala conectividad y no se puede conectar mucho, entonces, para que lo apoyemos. Bueno. No, tienen toda la razón y a mí se me acaba de perder del radar, ¿no? Le damos la bienvenida a Julián. Entonces, por favor, John, ahora vamos con servicio de interpretación de voz. No sé, ahora Julián, que siempre estuvo en cámara y ahora no lo veo. Esto es simpático. Julián, no, está ahí, ya, Ricardo. Ya lo tenemos. Sí, ya lo vi. Ya es que toca pegarle una correteada a esa cinta de abajo a los videos. Pero, por favor, entonces, un saludo para Julián. Julián, bienvenido. La sala es tuya. Es muy importante que seas muy concreto, muy preciso. Y tienes hasta 3 minutos. Y a través del servicio de interpretación de lengua de señas, te vamos a ir indicando para que finalices tu presentación en el tiempo acordado. Entonces, bienvenido, Julián. Y cuéntanos cuáles son las solicitudes particulares. Creo que perdí el video de John. John, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? John, ¿me estás escuchando? Pero tenemos otro micrófono abierto aquí en este momento. Y ahora. Manuel Villamizar, Manuelito, doctor Manuel, por favor, ¿puedes cerrar tu micrófono? Manuel Villamizar. Manuel. Doctor Manuel Villamizar, te solicitamos respetuosamente que cierres tu micrófono. Manuel. Doctor Manuel, si nos escucha, si alguien por el chat le puede escribir al doctor Manuel para que nos pueda colaborar con el cierre de micrófono. John. Algo pasa, cuéntenos si alguien sabe qué está sucediendo con el micrófono de John, algo sucede. O si no hacemos, podemos hacer el ajuste y Laura nos puede ayudar si tienes alguna dificultad, porque no te escuchamos. Ketty, Diana, ¿me pueden apoyar? Señor. ¿Cómo hacemos? Y no sé si podemos solicitarle a Laura que haga el servicio. Que Laura nos pudiera colaborar. Interprete. Exacto, entonces que pase Laura para hacer el servicio interpretación. Listo, vamos a iniciar con Julián, lo estoy viendo aquí en este momento. Te agradecemos mucho, Laura. Bueno, primero que todo, saludarlos, darles un cordial saludo a todos, a los ministerios, a las diferentes personas que nos están acompañando, representantes de discapacidad, todos quiero darles un fuerte abrazo. Mi nombre es Julián, soy delegado, soy representante para la población de Venía, de la población con discapacidad. Me excuso, mi internet ha tenido algunas fallas, por lo que en algunos momentos pierdo algo de información, entonces no puedo tener, digamos, que todo el contexto, toda la información como ustedes. Quisiera, pues, iniciar hablando. Se le fue la imagen. Yo lo tengo. Perdón, se me fue. Bueno, entonces, pausa. Si podemos fijar, decirle a Julián que fije la imagen. Yo no soy muy experto en esta plataforma. Si alguien me puede colar, si alguien la conoce. Quisiera mencionar sobre el COMPES. 116, 111, 16. 166. Correcto. Así es. Entonces, continúo.
En este, pues, queremos hacer énfasis en la importancia de tener estos recursos para también tener espacios más accesibles para la población con discapacidad. La situación aquí es bastante compleja, hay varias necesidades, pero siempre que acudimos a las instancias gubernamentales nos dicen que el asunto es de recursos. Entonces, esto sin lugar a dudas pues genera barreras para toda la población con discapacidad y tenemos un discurso constante de la importancia de tener espacios incluyentes tanto en la educación, con todos los ministerios, pero a la hora de la verdad no estamos viendo que esto sea efectivo. Entonces, quisiéramos que realmente este discurso que estamos teniendo de accesibilidad sea llevado a la práctica, teniendo en cuenta pues, precisamente como les mencionaba esta resolución, este decreto del COMPES que hace referencia a esto, la importancia de tener estos espacios y como mencionaba otra persona hace un momento, tenemos problemas de conectividad, muchas personas con discapacidad no han podido acceder a un equipo, a tener internet y siento que mucha de la información que también se está brindando es de manera oral, o sencillamente tiene una subtitulación que no es accesible, como ya lo hemos mencionado, para la población sorda. Necesitamos que esta información sea también en lengua de señas. Hemos enviado diferentes solicitudes, hemos pedido que por favor toda la información sea en lengua de señas, no subtitulada, y esa es afortunadamente siempre la respuesta que tenemos. Y por otro lado, el tema de la educación es algo que nos sigue preocupando. Muchas personas no han hecho esas adaptaciones curriculares para atender a la población con discapacidad. Ay, ¿qué pasó? Se me fue. Momento. Bueno, mientras que William se conecta. Ya volvió. Entonces, como les mencionaba, no se está atendiendo a la población con discapacidad adulta y menos ahora que tenemos esta situación mundial y se requiere de una accesibilidad de manera virtual. Por favor, le indicas a Julián que finalice en 15 segundos, por favor. Entonces, quisiera insistir básicamente en estos dos puntos, ¿no? Uno, que hablemos de accesibilidad y que sea algo que ya realmente se lleve a cabo, obviamente teniendo en cuenta estos recursos que son necesarios para que estas barreras se rompan. Y por otro lado, el tema de la educación, que realmente sea efectiva para todas las poblaciones y más en este momento con esta situación. Ok. Nos educamos de manera virtual. Es todo por ahora. Muchísimas gracias por su atención. Julián, muchísimas gracias a ti por la participación y ya estamos tomando nota también de tus solicitudes. Bueno, entonces yo les voy a contar algo en este momento. Vamos a tener la presentación, la participación de John Alexander Castro y ya los dejo a ustedes con Diana Olaya. Yo agradezco la atención que me han prestado durante toda la conducción en este momento. Son las 10:45. Debo partir a otro compromiso que no pudimos mover, pero para mí ha sido muy grato poderlos acompañar, estar con ustedes y sé que nos volveremos a ver aquí en adelante. Entonces, Diana, creo que tienes ya la batuta de la sesión del foro virtual y te quiero entregar pues la estafeta para que tú continúes, Diana. Gracias, Ricardo. Sí, con tristeza nos despedimos, pero muchísimas gracias y aquí estoy para continuar con esta reunión. Entonces, muy bien. Entonces, mira, queda pendiente John Alexander y luego pues seguimos con el orden de la agenda, con la participación de los sectores, que creo que tú ya tienes muy claro cuál es el orden y quiénes están ya dispuestos a compartir la oferta institucional y también pues hacer las respuestas a las solicitudes de la población. Entonces, para todos ustedes, un agradecimiento profundo, me voy muy feliz. Cielos azules y continúen, están en las mejores manos, no están solos, siempre estamos juntos y hasta la próxima vez, hasta pronto. Sí, así es. Entonces, antes de darle el uso de la palabra a John Alexander del Putumayo para después continuar con nuestras preguntas de parte de los ministerios para presentar esa oferta de servicios y dar respuesta a las preguntas que hoy nos han elevado en este foro. Entonces, en primer lugar va el Ministerio del Interior, luego va el Ministerio de Trabajo y allí vamos mirando, pues claramente después Ministerio de las TIC. Estoy organizando las respuestas por el número también agrupado para que podamos en bloque ir dando respuestas. Hay muchas preguntas que claramente son reiterativas en los departamentos porque sabemos que es una necesidad en común. Entonces, John, por favor, para tu intervención.
John Alexander, si me estás escuchando del Putumayo, por favor. Ketty. Como que está desconectado porque le estoy escribiendo y no. Sí, sabemos que por ejemplo, en el Amazonas estaba cayendo un aguacero bastante fuerte y la conectividad estaba muy difícil. Entonces, mientras en Putumayo también John Alexander puede conectarse. Entonces, seguimos, Diana, con las entidades. Ah, mira, ahí está otra vez, me está escribiendo. Espera. Si quieres, Ketty, vamos. Sí, entonces iniciamos con las entidades, Diana, para que cada una entonces vaya dando respuesta, porque John sí me dice que se desconectó y no se ha podido ingresar nuevamente. Sí, no hay problema. Entonces, iniciamos del Ministerio de Educación está la delegada Diana Garavito. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días, Diana. Muy buenos días, amables, Diana. Muy amables a todos los participantes de los distintos departamentos. Muchísimas gracias por sus intervenciones. Mi nombre es Diana Garavito. Hago parte de la Dirección de Calidad del Ministerio de Educación Nacional. Y bueno, acá les voy a dar pues unas respuestas, también teniendo en cuenta unos elementos, pues de acuerdo con lo que ustedes han planteado, pero también teniendo en cuenta unos elementos que nos pueden servir no solo a quienes han hecho las respectivas preguntas, sino también seguramente a quienes han tenido dudas y pues no han podido, no han hecho en ese momento la intervención. Oye, ¿cómo comparto acá la pantalla? Ah, ya vi. Sí, hay un... Sí, ya. Esa es la parte de arriba, listo. Ah, bueno. Listo, no sé si ya la estén viendo, la presentación. Sí, sí, ya la estamos viendo. Sí, perfecto. Sí, ya la estamos viendo, Diana. Bueno, primero que todo queremos agradecer a quienes han hecho sus intervenciones, porque esto nos hace ver que hay un interés desde los gobiernos en garantizar la atención educativa a todos los estudiantes con discapacidad, en donde se encuentran niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas. Quiero comentarles en un primer momento, ustedes aquí verán cómo ha habido en general la presentación de la matrícula entre los años 2018 y 2019 en general. En este momento en el país, la matrícula oficial, que fue la de 2019, hay 224.714 estudiantes con discapacidad en estas categorías de discapacidad que estaban en el CIMAD hasta el año pasado, o sea, hasta 2019. El CIMAD es el Sistema Integrado de Matrícula del Ministerio de Educación Nacional, el cual ha tenido también unos ajustes de acuerdo a lo establecido a la resolución 113 de 2020, que en las intervenciones algunos de los participantes pues mencionaron la resolución 113 de 583 de 2018 y pues la actualización es la resolución 113, la que está hoy actual de 2020. Sin embargo, esta resolución tanto de 2018 como de 2020 contienen el anexo técnico con las categorías que se propone desde el Ministerio de Salud y Protección Social que se manejen en todas las entidades del Estado para tener un mayor control en el manejo de cruce de datos. Aquí les voy a comentar, les voy a mostrar un poco cómo está la matrícula, que creo que es importante, y aquí ya aparecen las categorías, como les contamos, de acuerdo con lo que ha establecido el Ministerio de Salud. Está la discapacidad intelectual, la discapacidad física, la múltiple, otra discapacidad, está psicosocial, estas son las que hasta 2019 están. Entonces aquí está sordoceguera, baja audición, voz y habla. Entonces, para Amazonas, un total de estudiantes de 190 con discapacidad vinculados en el CIMAD. Para Guainía, está en el sector no oficial 2 y en el oficial 354, entonces tenemos un total de 356. En Guaviare,
387 estudiantes, 19 en el sector no oficial y en el sector oficial 368. Caquetá tiene el sector no oficial 5, en el oficial 614 y en total 619, de acuerdo con lo que está reportado. Baupés tiene 62 estudiantes, 1 en el sector no oficial y 61 en el sector oficial. Putumayo tiene 1,546, 27 en el sector no oficial y en el oficial 1,519. En este orden de ideas es importante tener en cuenta, y también como lo han venido mencionando los participantes, que el Ministerio de Educación ha asignado unos recursos a las entidades territoriales certificadas a través del Sistema General de Participaciones. ¿En qué consiste estos recursos? Estos recursos son asumidos de acuerdo con la matrícula inmediatamente al año anterior en el CIMAD, la que se ha reportado. Esto quiere decir que en el año 2020 las entidades territoriales certificadas en educación recibieron un 20% adicional de acuerdo con la matrícula de 2019. Por eso se las presenté anteriormente. Un 20% adicional. Disculpa interrumpirte, qué pena. Vamos sí, a hacer señor. Cambio de intérprete. Sí, señor. Gracias. Cuando pueda seguir, me avisen. Listo, ya. Continúa. Gracias. Perfecto. Entonces, este es un cuadro general de cómo han ido aumentando estos recursos que han sido asignados por la matrícula de discapacidad en todo el país. 2017, 2018, 2019 y 2020, en donde tenemos que se asignaron este para 2020 85.515 millones. Aquí ya les voy a mostrar cómo han sido asignados los recursos para cada una de las entidades territoriales para las que están participando hoy en este encuentro. Como para Amazonas, en este año se asignaron 87.666.590. Para Caquetá, 288.153.867. Para Guainía, 206.392.818. Para Guaviare, 166.322 millones. Para Putumayo, 800.225.216. Y para UPES, 41.114.669. Como les comento, ay, aquí perdón, está el histórico. Qué pena. ¿Sí? Qué pena. ¿Será que me puede repetir lo del Amazonas? Es que cuando lo vimos se entrecortó y no pude escuchar. Si quieren voy a aumentar aquí un poco. Ah, pero ustedes están viendo la presentación, ¿se los aumento un poco? Pues a mí tiene, pues por la conectividad aquí del Amazonas es muy difícil ver. Ah, tranquilo. Toda la, entonces, ya veces, con mucho gusto veces, le digo el valor. Para el Amazonas fueron 88.660. Voy a volverlos a repetir. Para Caquetá, 288 millones. ¿Perdón? 88.660 qué? 666.590 para Amazonas. Bueno, muchas gracias. Ajá. Para Caquetá, 288.153.867. Para Guainía, 206.392.818. Para Guaviare, 166.300.222. Para Putumayo, 800.255.216. Para UPES, 41.114.619. Entonces, teniendo en cuenta estos valores que han sido asignados a estas entidades territoriales, aquí les voy a comentar algo. Ese dinero se asigna a través de SEP y es entregado a las secretarías de educación en 12avas partes. Quiere decir que a través del año no se entrega en una sola oportunidad, sino durante todo el año. ¿Qué sucede? Nos comentaban algunas entidades territoriales que se gira tarde. El Ministerio de Educación ha girado estos recursos a más tardar a febrero. ¿Y la idea cuál es? Que las entidades territoriales
una vez se vaya finalizando el año y tengan la matrícula ya más definida, porque ya más o menos las entidades territoriales saben en octubre cuántos recursos van a recibir aproximadamente de acuerdo con su matrícula. En ese orden de ideas, las entidades territoriales tienen que organizar la estrategia educativa para la atención educativa a los estudiantes con discapacidad de acuerdo con lo establecido en el decreto 1421 que reglamenta la atención educativa de los estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva. En este orden de ideas, perdón, ¿qué sucede? Las entidades territoriales tienen que establecer un plan de implementación progresivo, que quiere decir, el decreto tiene 5 años para su implementación y empezamos a partir de 2018. En este plan de implementación está toda la estrategia de cómo se va a atender a la población con discapacidad de acuerdo a su distribución en el territorio, si está en zona rural, rural dispersa, urbana, en la oferta oficial, en la oferta privada. Adicionalmente, teniendo en cuenta no solo los recursos que se asignan a través del Sistema General de Participaciones, sino también teniendo en cuenta que en los planes de desarrollo que se vienen desarrollando en las distintas entidades territoriales, también se contemplen los recursos propios que se van a invertir en educación y específicamente los recursos que se van a invertir para garantizar la atención educativa a los estudiantes con discapacidad. Les quiero comentar que este trabajo no ha sido únicamente desde el Ministerio de Educación Nacional. La Procuraduría General de la Nación también emitió a principio de año una circular en la que la enviaron a todos los departamentos, haciendo extensiva la invitación a que en sus planes de desarrollo incluyeran los recursos para la atención a la población con discapacidad. Entonces, esto es importante que lo tengan presentes. Para que vayas, ¿sí?, por favor, redondeando, que ya te quedas. Listo. De acuerdo con estos recursos, lo que les quiero decir aquí es que estos recursos se invierten de la siguiente manera. Estas son las 3 líneas que establece el decreto. La primera, en docentes de apoyo pedagógico. Los docentes de apoyo pedagógico son aquellos que acompañan, que apoyan al docente de aula en los establecimientos educativos y quedan adscritos a las plantas de las respectivas entidades territoriales certificadas. Entonces, tiene que haber una planeación para saber cuántos van a contratar. Adicionalmente, y teniendo presente los estudiantes que presenten discapacidad auditiva, discapacidad visual y otras discapacidades, se tendrá en cuenta el personal de apoyo que se debe contratar para garantizar desde el primer día del calendario escolar que los estudiantes sordos con discapacidad visual y en general todos cuenten con estos profesionales que son los intérpretes de lengua de señas colombiana, los guías intérpretes, los modelos lingüísticos, los mediadores y los tiflólogos. Es importante tener en cuenta esto. Adicionalmente, estos recursos también se podrán invertir en herramientas técnicas y tecnológicas y didácticas pertinentes de acuerdo con la reglamentación establecida y de acuerdo con las necesidades del territorio. Entonces, es por eso que tiene que haber una planeación. El trabajo que se hace desde la Secretaría de Educación para garantizar la atención educativa a los estudiantes con discapacidad no solamente debe estar, en cabeza del líder de inclusión de la Secretaría de Educación, sino de todo el equipo liderado desde el secretario para que participe en las oficinas de control, las de finanzas, las de contratación. Quiero decirles que en este orden de ideas, el año pasado, el Ministerio de Educación, de acuerdo con lo que establece el decreto 1421, envió comunicaciones a las distintas entidades territoriales para que revisaran si era posible la viabilización de las plantas temporales de docentes de apoyo. Se envió una carta a todas las secretarías de educación, contestaron algunas y se viene realizando el proceso este año con 7 entidades territoriales certificadas en donde viabilizaron cargos en esta región de la Amazonía, la Secretaría de Educación Departamental de Putumayo con 7 cargos y la Secretaría de Educación Departamental de Arauca con 5 cargos. Entonces, esto es importante que lo tengan presentes. Aquí solamente comentarles que hay muchos elementos que han venido desarrollando el Ministerio de Educación con sus entidades adscritas INSI INSOR. Esta presentación se la enviaremos a la Consejería Presidencial para que la haga extensiva y la comparta con las entidades con los departamentos que han participado en esta reunión y puedan tener los respectivos links. Y tener en cuenta que desde el equipo de inclusión y equidad en la educación se viene haciendo el seguimiento
a las distintas y acompañamiento a las entidades territoriales para que puedan garantizar la atención educativa a los estudiantes con discapacidad. Ya se hicieron, ya se hizo una asistencia técnica masiva virtual en donde participaron las 96 entidades territoriales certificadas, en donde se invitó específicamente también a las Secretarías de Educación de Amazonas, Vaupés, Guainía, Guaviare, Arauca y Putumayo. Y quiero que sepan que este es el trabajo que se viene haciendo. Ya se me acabó mi tiempo, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Sabemos que son muchos temas, pero también pues hay muchas preguntas y bastantes ministerios por responder. Entonces, te agradecemos mucho. En su orden, Ministerio de Trabajo, por favor, Campo Elías. Y se va listando el Ministerio de las TIC, Diana Valero y Ángela Borges. En este momento está Campo Elías haciendo la proyección de su pantalla. Aló. Escuchamos, bienvenido, Campo Elías. Sí, ya me escucha, gracias. Sí, muy buenos días para todos. Quiero, en nombre del Ministerio, agradecer al Ministerio del Trabajo, agradecer esa participación en este Foro Regional de la Amazonía. Voy a presentar oferta y a la vez tratar de contestar algunas preguntas que hizo la sociedad civil, de manera especial Norela en Vaupés, sobre el tema de educación. Y un saludo especial para Sonia Alessandra en Guaviare, y que también nos hace unas preguntas en materia de inclusión laboral. En materia de inclusión laboral, hablamos de dos leyes principalmente en Colombia, que es la Ley 361 del 97, el cual nos establece en el capítulo cuarto una serie de reglamentación que promueve la inclusión laboral de las personas con discapacidad, establece una serie de incentivos a los empleadores que contraten personas con discapacidad, y también para la formación para el trabajo, deducción en la cuota de aprendices. La ley estatutaria 1618 en el artículo 13 nos da unas responsabilidades, nos dio unas responsabilidades, obligaciones para promover la inclusión laboral de la población con discapacidad. De manera específica, se reglamentó pues en los decretos 2011, que es sobre el porcentaje de vinculación de personas con discapacidad en el sector público, el decreto 2177 del 2017, y el decreto 392 como acciones afirmativas para la población con discapacidad. Voy a hablarles del decreto 2177 que crea dentro del marco del Sistema Nacional de Discapacidad el Consejo para la Inclusión de la Discapacidad. Y lo voy a aterrizar de una vez a territorio, que qué es lo que busca este consejo. Que nos sentemos conjuntamente sociedad civil, gobierno nacional, gobiernos departamentales, sociedad, entidades de gobierno, pero que a la vez también nos sentemos con los empresarios, con el sector productivo de las regiones y con las organizaciones de trabajadores, hablar de una política de inclusión laboral propia en el territorio. Propia en el territorio porque bajamos las disposiciones que tenemos a nivel nacional para que se concreten en territorio. Todas estas preguntas que podemos tener en territorio de cómo promovemos ofertas de emprendimiento, cómo mejoramos la oferta en materia de formación para el trabajo que nos ofrece el SENA, cómo nos articulamos con la caja de compensación, la agencia pública de empleo o las agencias de empleo que tengan las entidades territoriales como ruta de empleabilidad. Entonces, este decreto lo que hace es que nos sentamos a través de la subcomisión para la inclusión laboral en el marco de los comités departamentales de discapacidad a hablar de política de inclusión laboral. Como nos lo presentaba Diana Olaya en su presentación de la consejería, los tres ejes principales está la inclusión social y la inclusión laboral y productiva. Esta subcomisión se va a encargar de manera particular del tema de la inclusión laboral en el territorio. ¿Quién la preside? Pues forma parte de la Comité Departamentales y Municipales de Discapacidad. Se organiza el territorio de acuerdo con las entidades competentes. Debe participar las oficinas
regionales del Ministerio del Trabajo a través de sus directores territoriales, deben participar los representantes del SENA, de las agencias públicas de empleo en el territorio, cámaras de comercio. Entonces, esto es importante fortalecerlo y trabajarlo en territorio para promover la inclusión laboral. Cuando hablamos de inclusión laboral de personas con discapacidad, estamos hablando que la contratación de una persona con discapacidad se debe realizar en el marco de sus capacidades y habilidades. No es porque la persona con discapacidad se le vaya a hacer un favor o se piense que es un enfermo o pobrecito, no. Es un derecho que tienen las personas con discapacidad dentro del marco de la Convención de los Derechos y de la Constitución Política Colombiana, de que todos los colombianos, incluidas las personas con discapacidad, tienen derecho al trabajo. Y así como tienen derecho al trabajo y tener las mismas garantías laborales, tienen derecho a tener las mismas obligaciones laborales. Las mismas garantías laborales quiere decir que una persona con discapacidad se le contrata porque cumple con el perfil, va a recibir el mismo salario y las mismas condiciones que cualquier trabajador con o sin discapacidad que realice la misma labor. El empleador está en la obligación de garantizar los ajustes razonables en los procesos técnicos y tecnológicos a través de los sistemas, por lo menos tenemos el programa Convertir, tenemos el centro de relevo como parte de ayudas para mejorar ajustes razonables, tenemos ajustes razonables como el teletrabajo, como horario flexible según lo que requiera por los tipos de ajuste para la población con discapacidad. Incentivos que tienen los empleadores, como les decía, de la ley 361 del 97, deducción de la renta hasta el 200% por salarios y prestaciones para los empleadores que contraten personas con discapacidad. Esta es una norma de hace 22 años. Hoy estamos viendo incentivos a las nóminas, que ingreso solidario, que el apoyo para la nómina. Este incentivo que lleva 22 años es mucho mejor que cualquiera de los incentivos que hoy se están promoviendo en el marco de la pandemia. Es mucho mejor. Una entidad que tenga una tasa de renta, cualquier persona, esto no es de grandes empleadores, esto es de pequeños, tenga 1 o 100 trabajadores con discapacidad, los tenga desde hace 22 años o los acabe de contratar, tiene derecho a la deducción de la renta siempre y cuando esté obligado a pagar renta. Por 1 millón de pesos puede acogerse en 666 mil pesos de deducción de la renta por los trabajadores que tenga con discapacidad. Entonces, este incentivo es mucho mejor, lo reitero, que los que hoy día se están promoviendo para favorecer a la población en general. Hay incentivos también como la preferencia en la adjudicación de contratos que ya le voy a hablar. Muy pocas empresas, apenas 218 empleadores, se acogieron al beneficio en el año inmediatamente anterior, 466. Hubo un incremento porque históricamente estábamos entre 330 y 340 empleadores el año pasado, declaración de renta del 2018, se acogieron 466. Se estableció otro incentivo que es el decreto 392, puntajes adicionales en los procesos de licitación pública. Por favor, en los entes territoriales, gobernación, alcaldía, todos los institutos descentralizados, en las licitaciones públicas y concursos de méritos, debe establecerse que se dará puntajes adicionales a las empresas, a los proponentes que tengan vinculados personas con discapacidad. Se le otorga el 1% en ese proceso licitatorio. A las empleadoras que tengan contratados entre uno y cinco personas con discapacidad según el tamaño de la empresa. Pasamos, este incentivo ha generado inclusión laboral, pasamos de 607 certificaciones expedidas en el año 2017, se expide el decreto en febrero del 2018 y en ese mismo año entra en vigencia en junio y a 31 de diciembre expedimos 2025 certificados. Para el año 2019, 4030 certificados de discapacidad. Por otro lado, se expidió el decreto 2011 del 2017, que es porcentaje de vinculación de personas con discapacidad en el sector público.
No voy a hablar mucho de él porque para eso está aquí John Wachita de la Función Pública, pero de manera general el alto consejero ya nos dio unas cifras cómo están las gobernaciones, las alcaldías de los municipios, de los departamentos de la Amazonía, en el cual pues la inmensa mayoría tienen que cumplir una cuota del 4%. En diciembre se venció el primer plazo, que es con una cuota del 2% de sus nóminas para vincular personas con discapacidad. Ahí hay una meta de 12.000, vinculación de 12.000 personas con discapacidad en todas las entidades del nivel nacional, departamental, municipal, distritales, locales, todas las entidades públicas de los diferentes sectores. Para darle respuesta a las personas que han... nos acompañan y quiero darle el uso de la palabra en este momento al SENA y después Función Pública para que nos ayuden a complementar en los temas de la oferta del sector trabajo que hemos venido trabajando. Gracias, Diana. Sí, señor Campolías, te agradezco muchísimo. Entonces le damos paso para terminar este capítulo de tema laboral y de emprendimientos y actividad SENA y Función Pública, la doctora Magda. Hijo. Hernández del SENA. Sí, gracias, buenos días. Habla Magda. Hola. ¿Cómo están todos? Bien, bienvenidos, te escuchamos. Bien, bueno, estoy intentando compartir la presentación. Magda, discúlpame un segundo, vamos a hacer cambio de intérprete. Claro que sí, gracias. Listo, ya, gracias. No sé si estoy compartiendo la pantalla ya. No, aún no sale, Marta. Ahora sí, ya. Bueno, básicamente entonces hacer un contexto, retomando también lógicamente las preguntas que nos ha realizado, aprovechando la introducción que nos hace el Ministerio de Trabajo. Resaltar un aspecto acá relevante y tiene que ver pues con la oferta de servicios de la entidad. Estamos brindando acompañamiento en la búsqueda de empleo. Sabemos la situación coyuntural, pero hemos recibido solicitudes y oportunidades de inclusión laboral, asesoría en emprendimiento y lo que tiene también que ver con la oferta de formación para el trabajo. Somos una entidad que brindamos una amplia cobertura a través de los centros de formación y de las regionales. Estamos en Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés, y cada una de estas regionales tiene un equipo de acompañamiento a través de la Agencia Pública de Empleo, de orientadores ocupacionales que brindan esta asesoría y acercamiento con la población con discapacidad. Tenemos aprendices en formación en este momento y estamos pues promoviendo diferentes acciones y estrategias para fortalecer el acompañamiento, pero también prevenir la deserción académica. Orientarle a los representantes, a los que estamos en este momento interactuando, que la entidad tiene unas metas y un cumplimiento allí muy estricto que me gustaría destacar acá y tiene que ver con las colocaciones de personas con discapacidad. Por ejemplo, Amazonas tiene una meta de 2 colocaciones y con corte a esta vigencia y con corte a abril llevamos 2 personas ya vinculadas laboralmente. Caquetá igual tiene un ejercicio, un acompañamiento constante, tenemos una meta de 16 y vamos 2 personas. Guainía está en proceso de incluir también un acompañamiento que tenemos allí con una empresa. Guaviare, tenemos una ejecución de 4 personas incluidas. Putumayo tiene una meta de 5 y vamos 1. Y Vaupés también tiene una experiencia de inclusión laboral. Pero esto es para comentarles que el SENA tiene este compromiso con la población de inclusión laboral. Otro enfocado hacia la sensibilización del sector empresarial. Tenemos una meta allí desagregada que la podemos identificar y un ejercicio también en ejecución a este año de las empresas que hemos venido sensibilizando. Y también un componente importante que tiene que ver con la formación para el trabajo y desarrollo humano.
También tenemos una meta con oportunidad de incluir la población y, por ejemplo, destaquemos Amazonas, tenemos que incluir o oportunidad de movilizar acciones para incluir en oferta académica, tenemos 13 personas, en Caquetá 107, en Guainía tenemos 12 personas en formación, en Guaviare 83, en Putumayo tenemos 197 personas con discapacidad formándose con la entidad y en Baupés tenemos 8. ¿Con qué contamos nosotros como entidad para fortalecer estas acciones enmarcadas en las metas y compromisos? Contamos con el programa Ágora, que impulsa la atención de la población con discapacidad visual y baja visión, a través de un equipo también de gestores de emprendimiento en la agencia pública de empleo. Como lo mencioné, contamos con los coordinadores y líderes de la AFE, orientadores ocupacionales, gestores empresariales también que apoyan a fortalecer la inclusión de la población en todos los sectores. Contamos también con el acompañamiento de intérpretes de lengua de señas que nos han venido fortaleciendo también la atención a la población con discapacidad auditiva. Hoy tenemos a nivel país la contratación de 111 intérpretes de lengua de señas. Y por supuesto con los centros de formación, que es donde en muchas ocasiones accede la población como primera puerta de entrada para buscar el acompañamiento y la asesoría de la entidad. Contamos con una ruta que quisiera destacarle acá, especial a propósito de esta situación, como oportunidad de atender a la población de una manera más diferencial. Contamos con un enlace, que lo estaremos también divulgando a través de este espacio, con oportunidad que podamos diligenciar un formulario, y ese formulario nos está orientando qué oferta requerimos y está asociado con acompañamiento en búsqueda de empleo, asesoría en emprendimiento y formación complementaria. Este formulario tiene este contexto, que tal vez están viendo ahorita allí, general, donde nos invita a incluir unos datos personales generales de tal manera que podamos hacer el contacto con la población y orientarla a la oferta que él ha señalado. Pero aquí quiero indicar que hemos contemplado en esta oferta complementaria 16 cursos. Están aquí relacionados con oportunidad de movilizar la atención con diferentes instructores, expertos en estos campos, uso de herramientas tecnológicas especializadas para personas con discapacidad visual, por ejemplo. Tenemos un curso básico en emprendimiento, en manipulación de alimentos, en cocina, en confección, y como 4 cursos asociados en el uso de herramientas ofimáticas, cómo nosotros aprovechar esas herramientas digitales con oportunidad, pues, de fortalecer el aprendizaje a través de estas herramientas. Eso lo vamos a encontrar en ese formulario que se ha creado. Contamos también con la oportunidad de informarles acerca de nuestra convocatoria del Fondo Emprender, ¿sí? Es una oportunidad para impulsar el desarrollo en las regiones. Pero ahorita tenemos una convocatoria exclusiva para la población con discapacidad, que es la convocatoria número 76. Por ejemplo, en este momento quisiera destacar que en la regional Putumayo estamos asesorando a una persona con oportunidad de aplicar a los recursos y que a nivel país tenemos 110 oportunidades de emprendimiento que se están asesorando con oportunidad que apliquen a los recursos. Ya tuvimos un cierre de esta convocatoria con se han viabilizado recursos para 4 emprendimientos y esperamos, pues, dar cumplimiento a los recursos que la convocatoria ha proyectado y son por 3,000 millones de pesos. Marta, pena, te voy interrumpiendo, señora, para que vayamos. Ya vamos cerrando. Gracias. Esta es nuestra oferta general, esta es nuestra ruta de atención para que identifiquemos quiénes pueden participar para aplicar a los recursos de Fondo Emprender. Si somos estudiantes en etapa productiva, lo podemos hacer, estudiantes universitarios de los 2 últimos semestres también, técnicos, tecnólogos, pero si tenemos formación asociada a nuestra idea de emprendimiento con 90 horas de formación, lo podemos hacer también. Y aquellas personas que hayan aplicado o que estén en proceso de capacitación con el programa SENA Emprende Rural, también tienen oportunidad de cumplir ese requisito para participar. Tenemos una ruta también que hemos movilizado a través de las diferentes redes
Y tenemos también una invitación muy especial para que nos conectemos en los jueves de emprendimiento, que a través de franjas de media 40 minutos estamos generando oportunidad de acercarnos a diferentes experiencias. Ayer tuvimos nuestro jueves de emprendimiento con esta propuesta temática en una primera franja. Cada jueves de emprendimiento lo desarrollamos con 4 franjas de atención en unos temas específicos. Esto es lo que quería orientarles. Importante ir resolviendo algunas preguntas asociadas a acompañamiento con ideas de emprendimiento, proyectos productivos. El SENA facilita la formación en temas de emprendimiento, de registros contables, asociados a temas de finanzas y también, por supuesto, en temas de transversales para fortalecer el perfil de los emprendedores. Tenemos experiencias en varios departamentos donde la articulación para impulsar Capital Semilla lo hacemos a través de las gobernaciones y de las alcaldías. Entonces es una oportunidad también para que generemos estas sinergias a nivel de los territorios. El SENA tiene todo el acompañamiento y la asesoría técnica y en muchas ocasiones las entidades tienen apoyo con Capital Semilla y esta es una oportunidad también para impulsar aquellas ideas de emprendimiento. Muchísimas. Tenemos los contactos en todas las regionales, de los enlaces que se los compartiré aquí también para que podamos con ellos ampliar esta atención de la entidad. Muchas gracias. No, a ti, muchísimas gracias. Alisa de la Función Pública, la doctora Angélica. No, es Diana, sigue la Función Pública, John Gacheta. Sí, perdón, de la Función Pública, el doctor John Gacheta, y de la Unidad del Servicio Público de Empleo nos va a acompañar Angélica Betancourt. Bueno, muy buenos días. Un saludo muy especial para todos los integrantes de este foro, en especial a la Consejería para la Participación de las Personas con Discapacidad. Desde Función Pública estamos muy complacidos de que nos sigan invitando a este tipo de espacios en los que podemos llegar a cada uno de los departamentos y poder socializar lo que venimos realizando desde el departamento. También un saludo desde nuestro director Fernando Grillo, quien está muy comprometido con este tema y cada vez que podamos estar estaremos compartiendo nuestras experiencias. Mi nombre es John César Guachetón Benavides, soy el coordinador de análisis política de empleo público. Nosotros desde Función Pública venimos en conjunto con el Ministerio de Trabajo, con la Consejería Presidencial, socializando y implementando el Decreto 2011 del 2017, cual establece puntualmente un porcentaje de participación de las personas con discapacidad en las plantas de empleos de las entidades del sector público. Como ya se mencionó, el primer corte fue el 31 de diciembre del 2019. Magda, ¿cómo estás? Depende. Pero todo muy bien. Tamaño. Magda, frente al punto que me mencionaste sobre el informe de 2019, el final, al estar ya firmado por el coronel Tamayo, los micrófonos. Perdón, nos ayudan con el micrófono. Para que ustedes lo puedan cargar en el CECOP 2. Porque es que... Diana, ¿quién lo tiene abierto? Así nos toca entonces. Por favor, la doctora Magda. Magda, por favor, nos ayuda. Gracias, perdón. Este porcentaje, como lo mencionamos, se aplica directamente a la planta de empleos de la entidad, dependiendo del tamaño de la planta. En este caso, para plantas entre 1 y 1000 empleos, el porcentaje es del 2%. Entonces, si tenemos una entidad con 100 empleos, el 2% sería que 2 personas con discapacidad deben estar vinculadas al 31 de diciembre del 2019 en esa entidad. Ahora bien, ¿a quién le aplica esta medida? Realmente le aplica a todas las entidades del sector público, ya sea del nivel central, descentralizado, del nivel nacional, del nivel departamental, distrital, municipal. Así sean entes autónomos, independientes,
lo que se busca con esta acción afirmativa es brindar la mayor participación a las personas con discapacidad en todo el sector público, dando ejemplo para que el sector privado también siga abriendo sus puertas para vincular personas con discapacidad. Nuestra meta, además de cumplir con el porcentaje, es tener vinculados 12.000 personas con discapacidad en todas las entidades del país. Ahora, ¿cómo lo estamos haciendo? Este es un ecosistema que se ha venido construyendo desde la promulgación del decreto 2011, con varios factores, con varios aspectos a tener en cuenta. La coordinación nacional, acá la estamos viendo, la estamos viviendo, la estamos sintiendo. En cada uno de los espacios que se abren a nivel regional, esto lo podemos hacer con la coordinación del Consejo Nacional de Discapacidad, con la Consejería Presidencial para las personas, para la participación de las personas con discapacidad, con los comités distritales, municipales, departamentales y locales de discapacidad. También tenemos la identificación de personas con discapacidad con el tema del certificado de discapacidad que emiten las EPS, la resolución 113 del 2020 que el Ministerio de Salud expidió para reglamentar todo este tema. Garantizar el derecho al trabajo, indudablemente, pues con el Ministerio de Trabajo, como ya lo mencionó el doctor Campo Elías, pues es todo lo que él ha venido, o lo que se ha venido desde el Ministerio promoviendo la garantía del trabajo de las personas con discapacidad. El registro en el sector público a través del CIGEP para los representantes de la sociedad civil, que es el CIGEP. El CIGEP es un sistema de información y gestión del empleo público, donde todas las entidades del sector público deben registrar las hojas de vida y de los servidores y contratistas que están vinculados en sus entidades. Entonces, de ahí es donde nosotros vamos a tomar la información de quiénes están trabajando en cada entidad y si tiene o no tiene una discapacidad. Pasamos a promoción de ajustes razonables. Ya lo mencionó el doctor Campo Elías. No solamente es vincular, sino también hacer la inclusión laboral, y para ello es necesario la promoción de ajustes razonables que ya mencionamos, Convertic, el centro de relevos, horarios flexibles, teletrabajo y otras, que de la mano tendremos que trabajar más a fondo para brindarle más herramientas a las entidades públicas. Control y seguimiento. Nuestros jefes de control interno en cada una de las entidades nos ayudan a verificar el cumplimiento de la norma como tal, y también pues a través de la circular 025 conjunta del 2019 con la Procuraduría General de la Nación, estamos invitando a todas las entidades al cumplimiento de esta norma. La oferta laboral, la ruta de trabajo a través de la Unidad de Servicio Público de Empleo, con la Agencia Pública de Empleo del SENA, que tiene presencia territorial, una excelente presencia territorial, como ya lo mencionó ahorita Magda. Y por último, quería dejar el tema del control social, en que hacemos un llamado a todas las personas que están hoy en este foro para que nos ayuden a que esta norma, el decreto 2011 del 2017, se materialice de una manera más rápida y llegue a todas las entidades. Entonces, a través del control social, ustedes pueden realizar a sus alcaldes, a sus gobernadores, a los gerentes de los hospitales, a los directores de los institutos de deportes, a cada una de las entidades públicas, ustedes pueden ayudarnos a que se realice ese control, esa verificación de que cada uno de ellos tengan vinculadas personas con discapacidad. Entonces, es muy importante la participación en este espacio por esta razón. Bajar la información a ustedes para que nos ayuden a difundirla en los diferentes espacios como tal. A corte 31 de diciembre, a 31 de marzo del 2020, tenemos vinculadas a 4.264 personas con discapacidad en 651 entidades en todo el territorio nacional. Nosotros somos, como servidores públicos, somos 1.236.543 personas. Hemos venido creciendo. Aquí podemos visualizar
la evolución que ha tenido el tema desde el 14 de marzo del 2018. Empezamos con 1.192 personas con discapacidad vinculadas y a 31 de marzo, como lo mencioné, 4.264. Hemos crecido, no, quisiéramos que fuera con mayor velocidad, pero sé que lo vamos a conseguir con el apoyo de cada uno de ustedes. Lo mismo doctor con John, referencia, sí. Para que vayamos, yo sé que es una información súper valiosa, pero si no, no vamos a lograr con la gente, con las otras respuestas de las entidades. Gracias. Vale, vale. Ya vamos a finalizar. Lo mismo lo realizamos con las entidades. Empezamos con 230 entidades en el 2018 y en el 2020 vamos en 651 entidades. Puntualmente, la cifra 60 personas con discapacidad se encuentran vinculadas en la región amazónica, en los departamentos ya mencionados. Dos gobernaciones se encuentran cumpliendo la norma en estos momentos, la gobernación del Caquetá y la gobernación del Guaviare. En Amazonas, en el departamento de Amazonas, tenemos 4 personas con discapacidad vinculadas en 3 entidades públicas. En Caquetá, 38 personas con discapacidad en 12 entidades públicas. En Guaviare, 4 personas con discapacidad en 1 entidad pública. Y en Guainía, 0 personas hasta el momento. En Putumayo, 12 personas con discapacidad en 10 entidades del departamento. Y en Vaupés, 2 personas con discapacidad vinculadas en 2 entidades públicas. Para finalizar, el servidor público tipo en la región amazónica es el 52% son hombres y 48% mujeres. Están entre 40 y 49 años. Su nivel de educación es el profesional. Su ingreso promedio es de 2.090.000 pesos. Mayoritariamente están solteros y sin hijos. Pero hay que destacar que los casados son 25%. Y quienes tienen hijos son más del 50% quienes se vienen beneficiando de esta vinculación. Momento, muchas gracias por el espacio y un saludo muy cordial a todo el equipo de la consejería. Gracias a ustedes por la exposición. Diana, ¿vamos a hacer cambio de intérprete? Perfecto, muchísimas gracias. Agradecemos de verdad a nuestros intérpretes el día de hoy, FENASCOL, que nos está apoyando. Y para la siguiente exposición, para terminar tema del Ministerio de Trabajo, se encuentra la doctora Angélica. Muy buenos días. Buenos días. ¿Están viendo la presentación en estos momentos? Sí, señora. Ok. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a la consejería por esa invitación a la unidad del Servicio Público de Empleo. Es un espacio muy importante pues para que todas las personas con discapacidad, los comités departamentales, municipales y todas las demás entidades de la región amazónica puedan conocer la oferta que tienen las entidades del gobierno. No sé si se puede ampliar la pantalla, ponerla en modo presentación para las personas que están siguiendo eso. Muchísimas gracias. Ok. Me presento, mi nombre es Angélica Betancourt, soy asesora de la Unidad del Servicio Público de Empleo. En este espacio va a iniciar la presentación el subdirector de Administración y Seguimiento, Juan Manuel Pulido, y terminaría yo pues como con la última parte. Entonces le damos paso al subdirector Juan Manuel Pulido. Gracias, Angélica. Muy buenos días para todos. Para la Unidad del Servicio Público de Empleo es súper importante poder estar en este tipo de espacios y contarles qué podemos hacer y cómo nos podemos ayudar entre todos. Quiero contarles un poquitico el Servicio Público de Empleo y cuál es su objetivo general. Su objetivo general es tratar de que las personas que no tienen un empleo puedan encontrar un empleo y las empresas que están buscando personas puedan encontrar ese perfil que necesitan. Y básicamente nosotros lo trabajamos en 3 objetivos generales, que es facilitar el encuentro entre la oferta y la demanda. Básicamente era lo que les estaba contando. Una persona que busca empleo quiere colocarse en una posición que una empresa tiene abierta y es encontrarse en la mitad, y para eso está el Servicio Público de Empleo.
democratizar y hacer más transparente el acceso a las oportunidades de trabajo mediante la publicidad, la promoción y la comunicación constante a nivel nacional, a nivel regional, a nivel territorial, de todas estas vacantes que pueden ser ocupadas por cualquier persona dentro del territorio nacional. Y una integración y una coordinación de las políticas del mercado de trabajo en todo el territorio, esto ligado a que nosotros hacemos parte del sector trabajo y a través de los programas, la línea estratégica y con aliados podamos llevar ese lograr ese fin último, que es que las personas se encuentren en una posición donde poder trabajar y las empresas esos perfiles. ¿Cómo hacemos esto nosotros en territorio? Y aquí en la presentación es perfectamente claro, nosotros hacemos esto en territorio a través de unos prestadores autorizados. En este momento contamos con 222 prestadores autorizados y nosotros los tenemos internamente divididos en públicos y privados. Prestadores que nos ayudan a que las personas encuentren trabajo y que las empresas encuentren sus perfiles. Tenemos al SENA en sus 33 regionales, entes territoriales son alcaldías y gobernaciones, 42 cajas de compensación y dentro de los privados tenemos las agencias privadas de colocación y las bolsas de empleo de las instituciones de educación superior y universidades. Esto nos lleva a tener alrededor de unos 696 puntos de atención operando a nivel nacional, donde las personas que quieran buscar empleo o las empresas que quieran buscar personal pueden acercarse a esos prestadores para que les ayudemos. Las personas para que les ayudemos en esa ruta de empleabilidad. En esa ruta de empleabilidad lo que se busca es que las personas se inscriban al Servicio Público de Empleo, inscriban su hoja de vida y a través de los servicios que nos prestan estos operadores en territorio, ustedes puedan buscarse y ubicarse en una mejor posición. ¿Dónde pueden registrar su hoja de vida? www.serviciodeempleo.gov.co. Ahí pueden entrar, ahí pueden consultar y ahí está cómo pueden ustedes acceder a eso. Nosotros en la Unidad del Servicio Público de Empleo disponemos de una plataforma que lleva a que ustedes puedan buscar las opciones que necesitan. Se llama Bolsa Única de Empleo. ¿La Bolsa Única de Empleo es qué? Es esta plataforma donde ustedes entran y ahí está la dirección buscadordeempleo.gov.co y ahí encuentran y en tres simples pasos pueden encontrar la posición a la que quieren postularse. Pueden escribir, por ejemplo, conductor. Y entonces sale a nivel nacional todas las ofertas de empleo que haya para conductor. Las pueden bajar a nivel territorial, por un departamento, por municipio. Se pueden filtrar por experiencia, la pueden filtrar por salario. Pueden filtrar absolutamente toda la información que ustedes necesiten para poder buscar esa vacante que quieren, esa vacante que quieren ustedes ocupar dependiendo de su perfil. Si en este momento nosotros hacemos una búsqueda y en el cuadrito en blanco yo le pongo discapacidad, en este momento podemos encontrar 96 vacantes relacionadas con discapacidad que las empresas están en condiciones de y publicaron de esa manera. ¿Pero esto qué quiere decir? Esto no limita única y exclusivamente a que esas vacantes las demás vacantes no puedan ser ocupadas por personas con discapacidad. Cualquier vacante que esté dispuesta en el buscador del Servicio Público de Empleo, cualquier persona puede postularse. Aquí no hay ninguna diferenciación, aquí esto está abierto para todo el mundo y el mensaje que quiere enviar la Unidad del Servicio Público de Empleo es que aquí trabajo hay para todos. La idea es tratar de buscar la vacante que mejor se acople a lo que ustedes están buscando y de esa manera poder lograr esa vinculación. Muchísimas gracias. Gracias, subdirector. Bueno, aquí digamos terminamos la presentación con estos últimos temas. Está la Comisión de Inclusión Laboral. Este es un grupo o una instancia de apoyo
al Grupo de Enlace Sectorial GES y al Sistema Nacional de Discapacidad. Esta Comisión de Inclusión Laboral la conforman la Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad, el Ministerio del Trabajo, la Unidad del Servicio Público de Empleo, el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Ministerio de Industria y Comercio y Turismo, el SENA, el INSOR y el INSI. Digamos que este año se planteó un plan de acción que va, digamos, en tres temáticas. La primera es la implementación del Decreto 2011 para la vinculación de personas con discapacidad en entidades públicas territoriales. El segundo es la capacitación a empresarios sobre beneficios económicos, tributarios y sociales por contratar personas con discapacidad. Y el tercero son los emprendimientos inclusivos creados o fortalecidos por personas con discapacidad. La idea de estas temáticas es que las vamos a ir desarrollando a demanda de las diferentes entidades y los diferentes comités departamentales y municipales de discapacidad. La idea es que se puedan contactar con cualquiera de las entidades participantes de esta comisión y se puedan ir programando estas capacitaciones. Los avances en las colocaciones de personas con discapacidad en la región de la Amazonía para el 2019 y 2020, tenemos un balance en el año 2019 de 33 personas vinculadas en todos los departamentos que conforman esta región, y para el año 2020, con corte a mayo, vamos en un total de colocaciones de 13 personas. Esa información es tomada del Sistema de Información del Servicio Público de Empleo y del SENA. El registro de personas con discapacidad en nuestro Sistema de Información del Servicio Público de Empleo en la región de la Amazonía, tenemos en Caquetá 99 personas registradas, en Putumayo 21, en Amazonas 13, para un total de 133 personas registradas. Nosotros, desde la Unidad del Servicio Público de Empleo, invitamos a la sociedad civil, a todas las personas con discapacidad, que se acerquen a las agencias de empleo autorizadas. Muchas de ellas tienen ajustes razonables. También que ingresen a las páginas dispuestas por el Servicio Público de Empleo, que registren sus hojas de vida y puedan acceder a todos los servicios de la ruta de empleabilidad que hoy les ofrece el Servicio Público de Empleo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todo el sector. Muy valiosa esa información que nos brindan el día de hoy, de gran utilidad para el departamento los departamentos que conforman esta región de la Amazonía. Vamos paso al Ministerio de las TIC, una también de las preguntas que se hacían recurrentes en todo este tema de conectividad. Entonces, por favor, bienvenida Diana Valero y Ángela Borges. Aló, hola, ¿me están escuchando? Sí, ahora sí te escuchamos. Bienvenida. Perfecto. Bueno, muchas gracias por este espacio. Vamos a empezar respondiendo sobre la oferta general que tiene el Ministerio de las TIC para la población con discapacidad. Lo primero que hay que mencionar es que el Ministerio de las TIC, a través de la Dirección de Apropiación de TIC, cuenta con una iniciativa que es la Iniciativa de Inclusión TIC, mediante la cual se desarrollan y se ofertan programas y proyectos específicos para la apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones para la población en condición de discapacidad. Es así que contamos con, les voy a presentar en este momento tres iniciativas, proyectos que son los que se encuentran en este momento en ejecución, que ya los tiene a disposición la población. El primero de ellos es Convertic, que es un proyecto de inclusión digital que busca promover la integración en todos los niveles sociales, educativos, culturales, laborales, de las personas con discapacidad visual o baja visión. Esto lo hace a través de dos software, que son el software JAWS y el software ZoomText, a los cuales pueden acceder las personas con discapacidad visual y baja visión de manera gratuita.
El software JAWS es un lector de pantalla que convierte a voz la información que se encuentra en las pantallas o en los dispositivos móviles, y de esta manera las personas ciegas pueden hacer un uso completamente autónomo del computador, de su dispositivo móvil, de las aplicaciones que requieran. Y el software ZoomText, que es un software que amplía la pantalla del dispositivo o del computador hasta 16 veces el tamaño del dispositivo. Este está enfocado para personas con baja visión o pues que están empezando a experimentar algunas dificultades visuales. ¿Cómo se accede a este software? Está dispuesta la página www.convertic.gov.co, y allí van a encontrar pues unos links donde se encuentra de manera visible descarga Convertic, y allí pues les van a solicitar alguna información, y a vuelta de correo, tal vez 24, 48 horas, les estará llegando pues la respuesta sobre su licencia. Hay algunos requerimientos técnicos, digamos, si lo van a instalar en un computador, pues para que ahí se los informarán, pero no es nada diferente a tener un computador que soporte pues la capacidad de un programa regular. No tiene mayor complicación. Y adicionalmente, entendiendo pues que este tipo de software pueden presentar problemas en algunas oportunidades, o que pueden suscitar preguntas por parte de los usuarios como cualquier otro tipo de software, está dispuesta una mesa de ayuda a nivel nacional. Esta es una oferta que se encuentra disponible a lo largo del año. Entonces pues las personas siempre que lo necesiten van a poder acceder a él. En la región de la Amazonía, pues las cifras nos gustaría que se fueran incrementando, por ello pues nos ponemos a disposición para que, si tienen alguna inquietud, con mucho gusto podamos solucionarla. En Caquetá tenemos que existen 2.407 licencias asignadas, en el Amazonas 1.471, en Putumayo 1.093 licencias, en el Guaviare 169, en Baupés 253 y en Guainía 214. Así que bueno, esta es una invitación también para que todas, este es un software, valga decirlo, que lo puedes descargar cualquier persona natural o cualquier entidad que lo requiera. Una persona natural puede solicitar su licencia sin ningún problema, solamente le van a requerir una copia de un servicio, de un recibo de servicio público y una dirección de correo electrónico. Esto simplemente es por temas de registro en la plataforma. Y una persona jurídica pues también igualmente podrá acceder al número de licencias que requiera, indicando pues la necesidad que tenga para hacer el uso de estas licencias y adjuntando el RUT de la entidad. Entonces pues la invitación es a que naveguen la página. Si tienen alguna inquietud, nos escriban, allí hay unos correos dispuestos, y pues la línea que les manifiesto, que es la que en este momento está en pantalla, 755-3030, están disponibles pues para también solucionar cualquier inquietud. Otro de los programas que tenemos disponible es el Centro de Relevo, y esa es una plataforma bidireccional que facilita la comunicación entre personas sordas y personas oyentes. Para esto se hace uso de la página web o de una app que está disponible tanto para Android como para iPhone. Y es un servicio que tiene, digamos, dos modalidades principalmente. Uno es el relevo de llamadas, mediante el cual se facilita la comunicación entre personas sordas y personas oyentes. Lo que sucede es que la persona sorda se comunica con el centro de relevo, mientras tanto en la pantalla va a aparecer un intérprete que atiende la llamada y se comunica con la persona oyente que es requerida por la persona sorda. Y también está el servicio de interpretación en línea, que también es denominado Ciel, y facilita la comunicación presencial entre una persona oyente y una persona sorda.
para esto de la misma forma, acceden a la página web o a la aplicación que está dispuesta, y un intérprete de lengua de señas transmitirá el mensaje de la persona sorda a la persona oyente o viceversa, según sea la necesidad. Mediante el centro de relevo, pues también se realizan capacitaciones a intérpretes, que pues es básicamente en este momento también, como ustedes lo están viendo. Ay, ahora no me pasa un momento. ¿Cómo se accede a la oferta de servicios del centro de relevo? Mediante la página web o descargando la aplicación. Es un servicio que se presta de 6 de la mañana a 12 de la noche, de domingo a domingo. Y finalmente, tenemos en este momento también disponible para toda la población con discapacidad la aplicación Cine para Todos. Es una aplicación que se puede descargar a través de las tiendas de aplicaciones de iPhone o de Android. Y es una aplicación que permite sincronizar en tiempo real el sonido de algún contenido visual de películas con con contenidos de accesibilidad que pueden ser de audiodescripción, subtitulado especial e interpretación en lengua de señas. Hago la claridad que la aplicación no tiene cargada dentro de sí con las películas, sino lo que tiene cargado es el contenido de accesibilidad. Entonces, si por ejemplo ustedes en cualquier canal de televisión encuentran una película que también está disponible en la aplicación, lo que hacen es que sincronizan la aplicación con el sonido que está emitiendo el televisor y inmediatamente a través de su dispositivo móvil les va a empezar a generar el contenido accesible que haya identificado la persona que lo necesita, bien sea de audiodescripción, subtitulado o de lengua de señas. Esta es entonces la oferta específica que tenemos en materia de discapacidad por la coyuntura que estamos viviendo. Generalmente a estas alturas del año ya estaríamos próximos a tener disponible otras ofertas, sin embargo, pues toda esta situación nos ha corrido un poco los tiempos de contratación, entonces igualmente pues en el transcurso de estos próximos meses se estarán habilitando otras ofertas que se estarán comunicando de manera oportuna mediante la página web, así que del ministerio, así que pues también los invitamos a estar pendientes de la página web. Le doy entonces ahora la palabra a mi compañera Ángela Bohórquez del ministerio. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, gracias Diana. Por ser muy sucintos, nos falta Ministerio de Vivienda y Deporte. ¿Aló? ¿Listo? Muchísimas gracias. Hola, bienvenida Ángela. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? De manera breve, sé que tengo el tiempo limitado como ministerio. Me presento, buenos días a todos, mi nombre es Ángela Borges, trabajo en la Dirección de Infraestructura del Ministerio TIC, básicamente somos la dirección que lidera la implementación de soluciones de acceso comunitario a Internet a nivel nacional. Escuché atenta nota las peticiones de los participantes del departamento de Guaviare, Caquetá y Guainía. Digamos que comprendemos las dificultades que tienen actualmente en temas de conectividad. Estamos tratando de trabajar porque realmente hay muchas dificultades, tanto de la extensión territorial. Perdón, interrumpo. Vamos a hacer cambio de intérprete. Ok. ¿Listo? Ya podemos continuar, gracias. Ok. Bueno, gracias. Entonces, digamos, comprendemos la dificultad que tiene. Se ha tratado de entender mediante un programa de alta velocidad aquellos sitios, aquellos departamentos de la Amazonía, Orinoquía y el Pacífico colombiano. Básicamente, en la actualidad, digamos, para tener ofertas concretas para que las personas puedan acceder, tenemos pues dos proyectos, de los cuales uno está empezando a operar y el otro pues toma un poco más de tiempo. La primera claridad es que la infraestructura de TIC o las soluciones de conectividad, de acceso comunitario a Internet que lidera el Ministerio TIC son de carácter universal. Digamos que dentro de la vocación de la misionalidad de la implementación de las zonas es que cualquier persona que tenga la posibilidad de acercarse a una solución
pues lo pueda tomar, ¿sí? Digamos, lo puede hacer también de manera gratuita por un periodo de tiempo, de manera diaria. Entonces, actualmente hay un proyecto que se denomina Zonas Digitales Urbanas. Es un proyecto que básicamente son soluciones Wi-Fi que se instalan en sitios de alta afluencia de los municipios. Entonces, pues de acuerdo con esto, que son las que efectivamente están operando, voy a indicarles por departamento cuántas van a tener. Si necesitan información de cada uno de los sitios por detalle, pues esto me puede tomar un poco más de tiempo. Si quieren, me dejan sus correos y yo a vuelta les puedo dar el detalle de las municipios que van a tener o que ya tienen la, la zona digital urbana. Para el Guaviare, los municipios de Calamar y Retorno van a tener una zona digital urbana. Calamar va a tener dos, el Retorno uno. Miraflores tiene dos zonas Wi-Fi por medio del proyecto de alta velocidad. Ellas estas están operativas, las personas pueden hacer uso de estas zonas Wi-Fi de manera gratuita. El municipio de San José del Guaviare tiene un proyecto que es de tarifa social para el Internet. Sin embargo, esta región se licitó, salió desierta. La idea es que el propósito de este año es que pueda volver a salir el concurso público y poder adjudicar un cupo de tarifa social para, de Internet a tarifa social para hogares para San José del Guaviare. Bueno, ellos están, digamos, como... tienen una, también una prelación para tener el beneficio, sin embargo está sujeto también a que los oferentes puedan brindar y ejecutar este proyecto en campo. Bueno, de Guaviare también solicitaron si podrían dar conectividad a algunas organizaciones. Como ministerio y como sector, desde nuestra ejecución, no brindamos conectividad a organizaciones privadas o sin ánimo de lucro, ONGs o sociedad civil. De hecho, también tenemos muy limitada la oferta a otros sectores porque depende, desde el año 2010 se determinó que cada sector provee el servicio de su sector, o sea, educación con educación, salud, cultura y así continuamente. Bueno, frente a Caquetá, Caquetá serán 12 municipios beneficiados con zonas digitales. Si quieren, me dejan su correo y yo a vuelta les indico cuáles serán los municipios a beneficiarse con este proyecto. Y Guainía en este momento tiene en Iniria y en Puerto Colombia una zona. Y también tiene un kiosco digital. Si me dejas los correos, les doy el detalle de los sitios. Sí, Ángela. Tenemos otro proyecto que se prevé. Sí, señora. Te iba a interrumpir. Sí, esta información, al igual que la de las demás ciudades, el correo electrónico de la consejería para enviárselos a cada uno de los referentes departamentales, le hacen llegar la información a todos los municipios. Otros proyectos en la ruralidad, toma un poco más de tiempo, pero sé que estamos muy, muy limitados. Pero ajustamos mejor con un correo, ¿bueno? ¿Sí? Ah, bueno, listo. Bueno, no, eso es muy importante porque además... vamos a llegar con otro, viendo la necesidad del tema de demanda de cobertura en la ruralidad, actualmente el ministerio ha estructurado un nuevo proyecto que se va a denominar, cada punto se va a denominar un centro digital. Van a ser instalados principalmente en sedes educativas a nivel nacional. La idea es que las personas puedan tomar el servicio de manera gratuita, 24/7, van a ser unas zonas Wi-Fi. Ya existe un listado de sitios preseleccionados, digamos que fue un trabajo articulado con el Ministerio de Educación Nacional, con el Ministerio de Salud, con Parques Nacionales Naturales de Colombia, con la Agencia de Reincorporación. Y ya existen unos números ya predeterminados. Para el Caquetá se van a tener 145 centros digitales. Para el Putumayo va a tener por lo menos 28 centros digitales y para el departamento del Guaviare, que es pues la información que han solicitado, va a tener por lo menos 65 puntos. Estos puntos pueden de pronto aumentar, digamos que estos son los números mínimos que tenemos. Vamos a llegar a los mismos sitios preliminarmente que tuvieron un kiosco Vive Digital. Como ya de pronto algunos tienen la información, este proyecto ya terminó, que eran soluciones también de acceso comunitario a internet en las zonas rurales.
y este es un nuevo proyecto que la vocación es que dure más tiempo y que tenga también más capacidad de transmisión de datos. Entonces, a través del correo electrónico les daría la información general. En este sí no les podría dar los sitios exactos por un tema de estructuración que estamos manejando en la actualidad y pues un tema también de responsabilidad de información que podemos brindar. Bueno, entonces muchísimas gracias por su atención y quedo atento para poder enviarles la información a mayor detalle. Bueno, muchas gracias. No, muchísimas gracias al Ministerio de las TIC. Muy buenas noticias para los departamentos. Esta información, efectivamente, enviarla a los correos electrónicos y ellos también puedan mirar y analizar cada uno de los puntos y algunos departamentos que sé que no lo preguntaron, pero es una generalidad para los 6 departamentos de la región Amazonía, las necesidades de estos puntos digitales que ustedes están y las demás acciones presentando. Nos acompaña el doctor Óscar Camacho, que es el asesor del Ministerio de Vivienda, para dar también las respuestas a las preguntas que nos han hecho sobre los subsidios y la oferta de servicios. Bienvenido, doctor Óscar. ¿Nos escuchas? ¿Óscar? Todavía se ve la pantalla. Está ahí el programa de vivienda para personas con discapacidad. Vemos la pantalla. Qué pena, pero es que compartí la pantalla, pero se desapareció el micrófono. Entonces les vuelvo y les comparto rápidamente la pantalla. Tranquilo. Bueno, ahí la están viendo, ¿cierto? Sí, sí, la estamos viendo. Entonces, bueno, buenas tardes a todos. Voy a tratar de ser muy rápido, pues entendiendo el tema de los tiempos que estábamos dados por 4 horas. Entonces, pues rápidamente, la oferta del Ministerio de Vivienda está enfocado digamos, a poder satisfacer esas necesidades de las personas que tienen algún tipo de discapacidad en todo el territorio nacional. Tenemos diferentes tipos de programas y digamos que se da una caracterización de las personas para poder uno, desde el ministerio, formular esa política o formular la normativa que al final es la principal del Ministerio de Vivienda. ¿Cierto? Voy a pasar un poco pues, sobre el tema de la normatividad muy por encima. ¿Por qué? Pues porque de una otra manera lo que se establece es que todas las normas de construcción en este país tienen que tener el componente incluyente para todas las personas de cualquier tipo. Los constructores, cuando están haciendo los procesos de licenciamiento, deberán cumplir con estas normativas para poder garantizar que todos los proyectos tienen, pues, permiten este acceso a las personas. Normalmente, y el coeficiente que se maneja es que el 20% de un proyecto debe tener, pues, digamos, debe tener estas condiciones para brindar accesibilidad. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Bien, pues. Perfecto. Entonces, nosotros como desde el ministerio también hacemos un proceso de asignación de subsidios familiares de vivienda. ¿Cuáles son los programas, digamos, estrella del ministerio en este momento? Tenemos el programa Mi Casa Ya, que lo que busca es que las familias puedan generar un cierre financiero para la compra de vivienda nueva, urbana. Adicionalmente, tenemos el programa Semillero de Propietarios, que también busca ser, pues como su nombre lo dice, un semillero, para que las personas o las familias empiecen a tener un hábito de ahorro y con esto lograr tener esa cuota, por decirlo de alguna manera, mínima para poder acceder a un crédito hipotecario. Y adicionalmente tenemos el programa de Casa Digna, Vida Digna, que contempla todo el tema de mejoramientos en el área urbana. Todos los programas, como decía al inicio, contemplan dentro de las resoluciones y la formulación de la ley un enfoque diferencial para que en un porcentaje como mínimo se pueda llegar, digamos, a personas con discapacidad o algún tipo de enfoque diferencial. Puntualmente ustedes hablaban sobre los subsidios que pueden llegar a existir. Entonces,
¿cómo funciona o cómo se articula nosotros, cómo nos articulamos nosotros con estos programas y, el, y los entes territoriales? Porque son los entes territoriales los que conocen, valga la redundancia, el territorio. Entonces son los que saben qué necesidad de vivienda existe, qué tipo de vivienda debe ser, si debe ser multimodal, si debe ser... ¿Cambio de intérprete? Qué pena contigo. Sí, adelante, tranquilo. ¿Listo? Laura, ¿puedes ayudarnos en el servicio de interpretación? Perfecto. Ya continuamos, gracias. Perfecto. Entonces, como les decía, la forma de trabajar, digamos, del ministerio es poder llevar esta oferta al territorio y el territorio es quien conoce cómo se desarrollan los proyectos. Entonces, nosotros brindamos un acompañamiento a cada uno de los entes territoriales. Hemos estado en contactos con Amazonas, con Caquetá, con Vichada, con Guainía, y lo que buscamos es que se puedan implementar proyectos de vivienda. Puntualmente, en Caquetá, por ejemplo, sabemos que se está trabajando en el plan de desarrollo para incluir, y se incluyó, digamos, la meta de construcción de 1,000 viviendas en diferentes zonas, digamos, de todo Caquetá, en diferentes municipios, a través del programa Mi Casa Ya y articulado con los recursos de regalías. ¿Cómo va a funcionar esto? Pues que se empiezan a hacer cierres financieros para que las familias que pueden llegar a acceder, dependiendo del ingreso de cada una de estas familias, a 30 o a 20 salarios mínimos. Y adicionalmente, el gobierno departamental va a otorgar unos recursos en especie que podría llegar a ser el lote o adicionalmente recursos de regalías. ¿Para qué? Para que las familias logren acceder a un crédito hipotecario mucho más pequeño. Uno podría decir oscilar entre 15 millones de pesos, 16 millones de pesos, con lo cual en un crédito a 15 años pues deberían estar quedando cuotas por debajo de 120 mil pesos. Esto es una de las formas rápidas, digamos, de poder, ¿no?, gestionar recursos para vivienda nueva. Si ustedes me preguntan en Arauca, entonces en Arauca también tenemos, el gobernador ya le dijo a los asesores del despacho que quería desarrollar un proyecto de 100 unidades en Arauca, la capital. Entonces también se está trabajando en ese proyecto. En Leticia, entonces en Leticia tenemos un proyecto que se llama Manguaré, de 99 viviendas, y esas 99 viviendas pues están en ejecución. Claramente estuvieron en este momento paradas por todo el tema del COVID, pero la idea es poder continuar tan pronto pues logremos llevar los materiales a Leticia, porque Leticia pues tiene un componente muy particular, y es que los materiales son importados por Brasil. Entonces pues tenemos las fronteras cerradas, lo cual hace que en este momento tengamos esa obra parada. Adicionalmente, nosotros apoyamos con la construcción de centros de desarrollo infantil. La idea del desarrollo, pues digamos, es construir el centro de desarrollo infantil y una vez esté terminado se le entrega a la administración, al ICBF. Estimamos que el CDI debería estar entrando en operación hacia el mes de septiembre. ¿Qué otra cosa les cuento? Ah, bueno, semillero de propietarios. Entonces, semillero de propietarios está enfocado, vuelvo y digo, tiene un enfoque diferencial para todas las personas. Es un programa súper sencillo. Lo único que busca es que las familias vayan a un banco y generen la apertura de un producto de ahorro voluntario contractual. ¿Qué quiere decir esto? Que las familias van a empezar a ahorrar en el marco de 18 meses 4.5 salarios. Y en la medida de que esa familia aporte 4.5 salarios, entonces el gobierno nacional le va a entregar 6 salarios para que haga un cierre financiero. Si ustedes recuerdan, eso se articula con Mi Casa Ya. Entonces, Mi Casa Ya damos 30 salarios. Entonces, esto quiere decir que esta familia ya está teniendo 40.5 salarios dentro del proyecto de vivienda. Si uno habla de que si no tiene más aportes, por ejemplo, y no es el caso, entonces una familia normalmente tendría que acceder a un crédito de 49.5 salarios para comprar una vivienda de 90 salarios. Sin embargo, cuando uno articula en que hayan diferentes fuentes de financiación,
inflación, entonces estos 40.5 salarios se tendrán que reducir. ¿Por qué? Porque el lote cuesta. Entonces, si la alcaldía pone el lote, reduciríamos, por ejemplo, 10 salarios. Esto ya nos está dando entonces un umbral de que solamente tenemos que poner 39 salarios. Adicionalmente, entonces, la gobernación hace un aporte de regalías que pueden ser de 10 salarios. Entonces, ustedes se dan cuenta, la idea es ir reduciendo el crédito, el valor del crédito, para que sea mucho más fácil acceder a estos proyectos. Y adicionalmente, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Vivienda, y el Ministerio de Hacienda, entrega un subsidio de cobertura a la tasa de ese crédito. Es decir, normalmente un crédito hipotecario en el mercado puede estar oscilando en 11 puntos, el 11%. El gobierno nacional entregaría 5 puntos porcentuales de reducción a esa tasa de interés. Es decir, no se va a pagar sobre 11 puntos, sino se pagaría sobre 6 puntos. Eso es una reducción importante, porque cuando uno saca un crédito, entonces no se van a pagar cuotas de 220 mil, sino se van a reducir casi a 140 mil. Es mucho más barato que pagar un arriendo y estaría comprando la vivienda propia. El tema de mejoramiento de Casa Digna. Entonces, el tema de mejoramiento, puntualmente se hizo la postulación de los entes territoriales para que nos hiciéramos una cofinanciación de 50-50 para realizar mejoramientos en el territorio urbano. ¿Cómo se determinan estos, los beneficiarios de estos subsidios de mejoramiento? Es el ente territorial quien define cuáles son los potenciales beneficiarios. Se hacen unos cruces con unas bases de datos del DPS y nuevamente se remite en el ente territorial para que se haga un sorteo de los barrios que se van a mejorar. Hay un componente adicional y es, digamos, cuántos, en cuanto a la vivienda rural. Muchas personas se preguntan qué va a pasar con el tema de vivienda rural. Como ustedes posiblemente saben, el Ministerio de Vivienda, a partir de esta vigencia, está a cargo de la formulación de la política de vivienda rural. Hemos tenido ciertos contratiempos claramente por todo el tema de la virtualidad. Seguimos trabajando en la construcción de esta política. La idea es que en el mes de agosto esté publicada la política para poderles dar claridad, digamos, de cómo se va a llevar la ejecución de los programas a nivel rural. Sin embargo, y es importante dejar claro que la inclusión está contemplado como uno de los pilares dentro de la estructuración del proyecto de vivienda rural, porque pues sabemos que es vital hacer incluyente tanto el tema rural como el tema urbano. No sé si hay alguna pregunta particular o puntual sobre vivienda adicional. No, doctor Oscar, pues muy puntual, y sabemos que es un capítulo mucho más extenso, pero pues en el marco del foro es poder dar la información de primera mano del ministerio, y le agradecemos muchísimo esta información. Y ya con los referentes departamentales continuaremos con cada una de esa información que se ha brindado el día de hoy, como para poderles también brindar esa orientación ya en los departamentos más puntualmente. Muchísimas gracias por el espacio. Hay un último momento que quería hacer salvedad, y es que invitar a toda la comunidad que ustedes son los veedores del cumplimiento de la norma. Es decir, nosotros en el Ministerio construimos la normativa, pero somos los entes territoriales los encargados de cumplir esa normativa. En caso de que no, si ustedes ven que un constructor no está cumpliendo con la normativa de accesibilidad y demás, pueden generar las respectivas denuncias al ente territorial con copia al ministerio para que nosotros le podamos dar. Muchísimas gracias a todos. Vale, no, a ustedes. Muchísimas gracias. Vamos cerrando micrófono. Nos falta la última intervención del Ministerio del Deporte, también muy importante. Vamos a hacer cambio de intérprete, perdón interrumpir. Perfecto. Gracias. Y vamos invitando a la doctora Liliana Mosquera para que nos haga este cierre de intervenciones de las entidades desde la cartera del deporte. Gracias, muy buenas, ya medios días. ¿Me escuchan bien? Y ven, sí, mi presentación. Te escuchamos, perfecto. Y la presentación, sí, ahí ya se ve. Si la puedes poner en modo presentación, por favor. Perfecto. Buenas tardes. Mi nombre es Liliana Mosquera.
hago parte del Ministerio del Deporte, específicamente trabajo con la Dirección de Fomento y Desarrollo. Agradezco mucho la invitación. El poder tener este espacio con ustedes para mí es fundamental porque no sé si puede ser un poco confianzudo, ¿cierto? Pero espero podamos volvernos o ser coequiperos y ya van a ver por qué coequiperos, ¿de acuerdo? Gracias, Sonia, por tu pregunta frente a cómo o qué se está haciendo para captar recursos para el deporte. Yo sé que no solamente es una necesidad de Guaviare, sino definitivamente de cada uno de los departamentos aquí reunidos. Quiero compartirles que en este momento se está trabajando en un proyecto de ley, se llama la Ley 221, que habla acerca de la tasa pro deporte. Está en proceso de construcción y quiero comentarles también que cada uno de los directores de los entes deportivos departamentales y secretarios, dependiendo la entidad, tanto a nivel departamental como municipal, están siendo socializados y están participando de este proceso. Esperemos que evolucione muy bien, que llegue a muy buen término y que pueda ser, digamos, un logro como tal para cada uno de los departamentos y para poder promover mucho más la cobertura de la participación de las personas al acceso al deporte, a la actividad física y a la recreación. Me permito compartirles un poco acerca de lo que hacemos nosotros como ministerio y la oferta que tenemos para cada uno de ustedes. Abierta la invitación para que puedan participar, será un gusto recibirlos en nuestros programas, en nuestros grupos de trabajo. La Dirección de Fomento y Desarrollo del Ministerio contribuye a la construcción social en el marco del acceso y el goce efectivo del derecho al deporte para todos los colombianos sobre una base de equidad y de inclusión. Esta dirección básicamente promueve toda la oferta social, ¿cierto?, para el acceso a esas, digámoslo, a esas áreas, actividad física, recreación, deporte escolar y deporte social comunitario. Y esta diapositiva básicamente muestra los cuatro grupos internos que se encuentran en esta dirección y me voy a permitir presentarles un poquito cada uno de los programas que desarrollan en cada una de estas áreas. Una cosa importante, la implementación de los programas a nivel territorial se desarrollan a través de convenios de cofinanciación con los entes deportivos departamentales. ¿Eso qué significa? Que el ente deportivo celebra un convenio con el Ministerio del Deporte, esos recursos son entregados para la implementación del programa, por eso ustedes se convierten también, como mencionaba nuestro compañero de Mi Vivienda, en unos veedores ciudadanos, ¿cierto? Que por un lado pueden participar, pero también necesitamos ver que se garantice la participación y el acceso a esos programas. Actividad física, entonces ustedes van a encontrar una oferta muy interesante, porque se llama, tenemos un programa nacional de hábitos y estilos de vida saludables, ¿sí? Este programa como tal lo que hace es promover hábitos y estilos de vida desde prácticas como la adecuada alimentación, así como la regularidad de la práctica de la actividad física y cada uno de sus beneficios. Tiene otra acción muy relacionada con eso, y está enfocada en la promoción de las vías activas y saludables. ¿Qué significa eso? En algunos lugares se llama ciclovía, en otros ciclorruta, ¿cierto? Pero es el uso de la bicicleta como una estrategia para promover la actividad física. Tenemos un programa nacional de monitoreo, trabajamos muy articulados con el Ministerio de Salud, donde vamos haciendo seguimiento de quienes participan en nuestros programas, de todo lo que son medidas antropométricas, cambios de conductas y hábitos hacia esa vida un poco más saludable, hacia el mejoramiento de la calidad de vida. Y un componente muy importante que tiene que ver con la capacitación.
Si nosotros desde nuestras entidades o desde nuestras organizaciones o desde los entes territoriales necesitamos capacitación sobre hábitos y estilos de vida saludables, este grupo con mucho gusto genera unos espacios en los cuales pueden socializar estas temáticas tan importantes. Tenemos el programa de deporte social comunitario. Este programa como tal, digamos, su enfoque es el deporte es más. Deporte es más lo que busca es el fomento de valores a través de las prácticas deportivas que nos permitan tener transformación social. Trabajamos con prácticas deportivas convencionales, tradicionales, ancestrales y adaptadas. ¿Sí? Trabajamos con población de 18 a 60 años. Muy articuladamente trabajamos con diferentes entidades a nivel territorial porque este programa tiene tres líneas transversales. Una enfocada a la equidad de género, otra al cuidado y la preservación del medio ambiente y una tercera de sus líneas transversales es la inclusión de personas con discapacidad. Tenemos una estrategia para que las personas puedan llegar y se llaman los hogares promotores de inclusión. Por eso les digo que es fundamental establecernos como coequiperos, porque cuando nosotros llegamos al territorio necesitamos identificar en dónde se encuentran las personas con discapacidad, dónde se encuentran ubicados, contarles acerca de nuestro programa, de los beneficios del programa Deportes Más y de hacer algún tipo de actividad física y de trabajar en comunidad. Entonces, digamos que ese primer paso de saber dónde están, quiénes son, va a ser un paso muy importante y esos contactos pues los estableceríamos básicamente a través de la consejería y a través del Ministerio de Salud, que también tiene unos referentes importantes ahí, para lograr que no solamente en este programa, sino en los anteriores anteriormente mencionados, las personas puedan participar. Tenemos el área de recreación. En recreación trabajamos por todo el curso de vida. En primera infancia tenemos un programa que se llama Manda la Vida, que busca el fortalecimiento de la capacidad instalada a nivel territorial con todo lo que son cuidadores, pero también madres comunitarias o promotores que desarrollen acciones con primera infancia. Y trabajamos en ese componente de formación sobre la recreación como estrategia para facilitar y fomentar el desarrollo de las personas. En infancia se está trabajando claramente en los lineamientos de política pública. En adolescencia y juventud tenemos un programa que se llama Campamentos Juveniles, también muy enfocado al desarrollo de habilidades y competencias, no solamente físicas, emocionales, sino también sociales y de liderazgo, que le permita a ellos, digámoslo así, desarrollar ese liderazgo en el campo de la recreación, en el campo de los eventos a nivel territorial, pero también del servicio para la comunidad. Y tenemos un trabajo muy específico con la población o las personas mayores que está encaminado a nuevo comienzo. Nosotros hacemos un rescate del conocimiento, de las experiencias que tiene este grupo poblacional y lo que hacemos es articularlo desde dos áreas. Una, desde esa transmisión de conocimiento a los más pequeños, a los niños y a las niñas, y por otro lado, todo lo que tiene que ver con identificar a través de la recreación el talento, el emprendimiento, las prácticas que ellos pueden tener de sus manualidades, por ejemplo, y cómo estas se relacionan con su culturalidad. Entonces, digamos que ese es los programas específicos por curso de vida de recreación. Y por último, voy así como a la carrerita, por lo que no tenemos tanto tiempo, está deporte escolar. Deporte escolar está enfocado básicamente a la población de 6 a 17 años. Es un programa de formación extracurricular, busca un desarrollo integral de los niños y las niñas y los jóvenes participantes. Promueve el tema de la inclusión y la equidad para la población participante y hace un trabajo muy enfocado con la familia a través de escuelas de padres. Todos los programas anteriormente mencionados establecen estrategias de ajustes razonables que permitan que las personas con discapacidad puedan participar de los mismos en igualdad de condiciones que las demás.
Entonces, una invitación muy cordial. Quiero compartir con alegría que los departamentos que hacen parte de la región amazónica, todos han hecho una celebración de convenio con nosotros. Estamos en esa parte inicial de los trámites contractuales y precontractuales iniciales, lo que significa que en unas próximas semanas estaremos trabajando en los procesos de capacitación con nuestros enlaces y monitores a nivel territorial para empezar la implementación de los programas. Es claro que por el marco del COVID-19, ¿cierto? Nosotros seguimos los protocolos y las orientaciones del Gobierno Nacional, del Ministerio de Salud y obviamente nuestros propios lineamientos como Ministerio del Deporte. Por lo tanto, para este año hemos hecho unas adaptaciones que permitan el desarrollo y la implementación de estos programas, sino tan comunitario y tan grupal como realmente se desarrollan, le hemos realizado algunas adaptaciones para que se empiecen a potencializar al interior de las familias. Por eso es tan fundamental, ese trabajo que tengamos nosotros con nuestros cuidadores, con las personas con discapacidad, con la población en general, para poder articular acciones y ampliar esa participación como tal en nuestro territorio. Disculpen ser como tan puntual y tan a la carrera, pero sé que estamos como cortos de tiempo. Gracias. No, así es, Liliana, te agradecemos mucho porque el tema del deporte es algo que en todos los departamentos se debe visibilizar, fortalecer muchísimo más, y es algo que también es una constante en las preguntas que nos realizan. Vamos a cerrar con el Ministerio de Salud. Nos acompaña la doctora Yasmín Lara, quien quiere hacer también una aclaración a una de las preguntas que se hizo al inicio. Doctora Yasmín. Gracias, doctora Diana. Muy amable. Un saludo para todos. Quería hacer una aclaración que mencionó la señora Mariela. Actualmente no ha empezado todavía a implementarse la resolución 113 de 2020 de todo ese procedimiento de certificación de discapacidad. Esto va a empezar a partir del 1 de julio de 2020, es decir, en el segundo semestre empieza todo el proceso. ¿Qué quiere decir? Que en este momento tanto el registro como el certificado de discapacidad se están generando hasta el 30 de junio, y ese certificado de discapacidad actualmente lo están generando las empresas promotoras de salud, las EAPB, las entidades administradoras de planes de beneficios, son las que entregan el certificado, pero ese certificado está dado en un solo componente, es decir, es el diagnóstico relacionado con la discapacidad que entrega el médico y no más, porque nuestro proceso de certificación con la resolución 113, que empieza el próximo semestre, pues tiene un componente de una valoración multidisciplinaria, es decir, en un mismo momento van a estar haciéndole la valoración a las personas con discapacidad a través de 3 profesionales de la salud. Entonces allí siempre va a estar en cabeza el médico general, acompañado de otros 2 profesionales de la salud, que puede ser el fisioterapeuta, el fonoaudiólogo, un optómetra, psicólogo, enfermera o trabajador social. Entonces, quería pues aclarar esto a la señora Mariela y decirles que actualmente se está generando una adaptación transitoria en el registro de localización y caracterización. Este registro se hacía presencial, pero en este momento, por todo el tema de COVID, pues se está realizando a través de, bien sea de correo mail, de WhatsApp o de videoconferencia, de cualquier forma que puedan contactarse con el ente territorial, son ellos. La persona entonces debe llamar a las personas del ente territorial, la referente de discapacidad, para que desde allí le generen su cita, agenden ese espacio que es de 40 minutos y previo a ello deben enviar entonces fotocopia de su identidad, bien sea por el WhatsApp o por el correo, por el mail. Copia de un recibo de pago y además deben enviar entonces ese certificado médico donde se encuentre el diagnóstico relacionado con la discapacidad para que lo hagan de esta forma. Entonces el ente territorial los llamará vía telefónica el día y la hora en que hayan concertado la cita y harán este registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad
de esta forma. Quería era dejarles esta aclaración, básicamente. Muchas gracias. A usted, doctora Yasmín, muchísimas gracias al Ministerio de Salud. Me gustaría que Ketty muy rápidamente nos respondieras también esta pregunta a la doctora Mari. A la doctora Mari en San José de Guaviares, precisamente con respecto a lo del cuidado, ¿sí? Entonces queríamos hacerles un poco también la aclaración que este es un tema que solo se puso ahora en el Plan Nacional de Desarrollo, se puso en la agenda, y entonces este sistema, que es un sistema, hace parte también de nosotros, del Sistema Nacional de Discapacidad, y es allí precisamente donde se está dando todo este movimiento para que se den las normas y la podamos llevar al Congreso para que se defina precisamente en el país, porque en el país no tenemos todavía definido este Sistema Nacional del Cuidado, no tenemos esta política pública. Entonces ese trabajo se está haciendo desde este sistema que ya está creado y lo está liderando precisamente el Departamento Nacional de Planeación. Entonces nosotros con ellos, como Sistema Nacional de Discapacidad, estamos trabajando articuladamente para sacar adelante todo lo que tenga que ver con el cuidado a nivel país. Entonces para estos movimientos que se están dando de las cuidadoras, esto de las redes, esto a nivel de los departamentos y los municipios, queremos precisamente que sea en el marco de los comités, en el marco del Consejo Nacional de Discapacidad, donde se den estas discusiones y podamos tener esta normatividad y esta definición para que ellas, precisamente los cuidadores y el sistema del cuidado, esté inserto en el Sistema Nacional de Discapacidad. Entonces, el trabajo se está haciendo, por eso lo tenemos también en nuestro plan de acción y por eso también lo llevamos a cada uno de los entes territoriales cuando hacemos la asistencia técnica para definirles y decirles que se está haciendo todo el estudio, se está mirando toda la política pública, se está sacando el decreto y también a través del Congreso, que tenemos la comisión, que se ha creado ya la comisión, es la que está encargada precisamente de mirar todo lo que tenga que ver con estos proyectos que se están presentando y que son iniciativas precisamente de la sociedad civil. Y que como gobierno, como Consejo Nacional de Discapacidad, estamos apoyando para sacarlo adelante. Entonces queríamos decirles eso desde la consejería y para que lo tengan presente también a nivel territorial. Pues muchísimas gracias, Ketty, consejero. Creo que fue una jornada bastante nutrida. Intensa, bastante intensa, sí. Muy productiva, mucha información, pero estamos muy contentos de poder, además que se lograran conectar en la región Amazonía, sé que con muchas dificultades, pero acá estamos, con resilientes frente a las dificultades virtuales. Así es. Mire, ya para terminar y para clausurar ya este gran foro amazónico, qué cosa tan interesante, de verdad que uno personalmente también va aprendiendo muchas, muchas cosas cada vez que uno escucha, no solamente a la sociedad, a los funcionarios, sino a los conferencistas, a los panelistas que estuvieron hoy. Yo la verdad quiero felicitarlos. De la forma tan seria, tan objetiva con que hemos venido trabajando. Y además decirles que cuentan, como se los dije al comienzo, hace 3 horas, cuentan con la consejería, estamos allí para que trabajemos y nos coordinemos todos juntos. Y decirles una última cosa. Impresionante lo que hemos venido adelantando para la población con discapacidad. Impresionante, impresionante. Yo cada vez que escucho a las gobernaciones, a las alcaldías, a la sociedad civil y en general a los servidores públicos del gobierno nacional, es impresionante lo que se viene adelantando. Por supuesto, falta muchísimo por recorrer, pero lo más importante, tal y como lo dice el presidente, estamos construyendo país. A todos, infinitas, infinitas gracias por habernos acompañado, a todos nuestros intérpretes, por habernos acompañado también, 1,000 y 1,000 son 2,000. Así pues que altamente agradecido, Henry, Ketty, muchísimas gracias, a Diana,
por haber trabajado en la constitución de este gran foro amazónico. Les quiero contar una infidencia. Nosotros fuimos hackeados la semana pasada, el viernes pasado, cuando estábamos en el foro del Eje Cafetero. Como yo les dije al comienzo, estamos realizando 7 foros. Ese es el tercer foro que tenemos con la Amazonía. Ya hicimos uno del Eje Cafetero. Y hablando del Eje Cafetero, cuando llevamos una hora, nos hackearon y comenzaron a mostrar unos videos obscenos y demás. Y nos tocó hoy, es el primer foro que organizamos con esa plataforma Cisco. Para todos nosotros también es nueva. No la conocíamos, trabajábamos más por el sistema Zoom. Y lo más importante, pues, que nos fue súper bien. Y como decía Ketty, lo más importante, a pesar de los grandes esfuerzos y de las complejidades que a veces uno tiene en algunas regiones de Colombia para colgarse de un internet, lo logramos. Lo logramos gracias a ustedes, gracias nuevamente por toda esa deferencia que han tenido, a mis queridos gobernadores de los departamentos, ampliamente agradecidos a los alcaldes, secretarios, sociedad civil, intérpretes y todo el equipo de la Consejería Presidencial. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ya tienen un montón de información que ahora lo que necesitamos es como Javier Araque, que también nos acompaña. Muchísimas gracias, para que ustedes comencemos a digerir bien toda esa información y utilicemos como el tema de Mi Vivienda, el tema de Vivimos con Mintic y bueno, y todos los temas de deporte y todo lo que hemos escuchado durante toda esta mañana y parte de la tarde, todo esto para brindárselo a nuestra población, dárselo como una gran, con gran majestuosidad y gran esfuerzo que hemos articulado a través de ustedes para aterrizarlo y trabajar. Mil y mil gracias en nombre del Gobierno Nacional, de nuestro presidente Iván Duque, catalogado el presidente como uno de los mejores presidentes, donde mayores acciones ha tomado frente al COVID, a nuestra vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que también ha estado encima y nos ha apoyado muchísimo en materia de la población con discapacidad. Así pues que estamos construyendo país, y a todos ustedes mil y mil gracias. Como dice Ricardo, que le tocó retirarse, cielos azules, que disfruten ese hermoso día. Muy amables, gracias. No, a usted, consejero, muchísimas gracias, y a todo el equipo de la consejería, a todos los referentes. Bueno, que tengan ustedes entonces un muy buen viernes. Estamos en contacto. Una última cosa, ¿ustedes van a enviar las presentaciones? Sí, las presentaciones.